Buenas noches a todos los amigos de rugbychile.cl. Estamos acá en un nuevo capítulo del rugby de ayer y hoy, el capítulo número 12. El día de hoy tenemos un invitado desde España, desde ahí el viejo continente. Con ustedes, Aldo Vicente Cornejo Surjan, que hizo un esfuerzo tremendo el día de hoy. Allá son las 3 de la mañana, mañana tiene que trabajar, pero está acá, accedió a ser nuestro entrevistado el día de hoy en representación del Viña Rugby. ¿Cómo está, Aldo? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Todo bien por allá? Cuéntanos también cómo ha estado el tema de la pandemia, porque hubo un rebrote ahí en España. ¿Han podido seguir con normalidad con el tema del rugby? Según las estadísticas, estamos igual de cuando partió la cuarentena. Han habido muchos rebrotes, pero sigue la nueva normalidad. O sea, podemos ir a la playa, en mi caso, que tengo la playa al lado, vivo en una ciudad muy parecida a Viña. Así que tengo la playa al lado, mucho turismo. Lo único que se ve, la diferencia, es que andamos todos con mascarilla en la calle y los bares y restaurantes tienen un aforo más reducido. Pero creo que esas medidas no han resultado porque comenzaron los rebrotes y yo creo que nos van a volver a encerrar o tomar medidas mucho más fuertes. Y eso mismo tiene al rugby ahí en incertidumbre, pero no sabemos cuándo partimos, la pretemporada o cuándo parte la liga. Aldo, antes de comenzar con lo que nos convoca, que es el rugby, aprovecho de presentarte al creador de este programa, nuestra voz en off, don Elvio Ricardo Porcel de Peralta, que nos acompaña ahí siempre desde el cielo. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas noches. Elvio, perdón, me confundieron ahí. Elvio. Hola, buenas noches, Jorge. Buenas noches, Aldo. Gusto de tenerte en el programa, siempre con la tremenda disposición para poder acompañarnos en todas las ideas que tenemos. Así que, nada, muy, muy bienvenido, Aldo, desde Santander. Saludos, Elvio. Gracias, gracias. Oye, Jorge, Aldo, saludamos a quienes hacen posible el programa, también a nuestras marcas que nos patrocinan, a Rugby Chile. Saludamos a HBRS Rugby Store, la tienda del rugby chileno, con tiendas físicas en Viña del Mar y en Punta Arenas. También saludamos a Wii, indumentaria deportiva desde Valdivia, ahí nos viste Wii. También saludamos a la Ovalada Rugby Store con toda la vestimenta y la indumentaria de Cernan y los Cóndores. Y también saludamos a Quidador Mid, que se hace presente en esta temporada. Elvio, si algún auspiciador se quiere sumar en esta iniciativa, en este bonito proyecto, a lo mejor desde Santiago, desde Concepción, Viña del Mar, del norte, del sur del país, de, como le gusta decir a los amigos de Rugby Chile, de norte a sur y de cordillera a mar, ¿cómo pueden hacerlo para contactarse y ser auspiciadores del rugby de ayer y hoy? De Arica, Punta Arenas, de Cordillera, Rapa Nui, es como lo indicamos. Sí, para quienes estén interesados o quieran apoyarnos en este proyecto, nos pueden escribir a hola@rugbychile.cl y ahí con gusto les vamos a responder y poder ver las diferentes alternativas. Saludos, comentarios, a lo mejor anécdotas que le puedan ir mandando a Aldo en esta hora 15, hora 45, a lo mejor hasta 2 horas, que podemos estar acá conversando con nuestro invitado. Lo que quieran, lo que quieran. ¿Cómo lo pueden hacer? Claro, los comentarios, preguntas, las pueden dejar en el chat de Facebook y de YouTube y en Twitch también, donde estamos saliendo con la transmisión. Así que ahí sin duda las vamos a estar transmitiendo a Aldo y a ti para que las puedan ir conversando y respondiendo. Ya te anticipo que tenemos un par de preguntitas por Instagram que llegaron, así que ahí las vamos a estar compartiendo en el transcurso del programa también. Genial, bueno, Aldo es una persona que siempre está viendo el programa, siempre está ahí palanqueando a nuestros entrevistados, así que ahora le toca a él recibir a lo mejor los cagüines y todo, así que hago la invitación para que puedan compartir ahí en Facebook, aprieten el botón compartir y así lo pueda ver más gente. Aldo, siempre nosotros partimos el programa desde los inicios del rugby, desde la infancia. Tú estuviste en la escuela italiana de Valparaíso y mi primera pregunta tiene relación con eso. Sé que fuiste compañero de curso de dos personas bien conocidas por mí. Primero Mirko Pérsico, hay un
una persona insigne de la bohemia viñamarina y también del rugby como jugador de Sporting, y también de una compañera mía de la universidad, Javiotita, Javiera Hinojosa. Mi primera pregunta es, ¿cómo se portaban esas dos personas en el colegio? Yo tengo entendido que eran un niño y una niña desastres. La verdad, me incluyo, éramos unos desastres en el colegio. Yo creo que a Mirko y a mí no nos echaban del colegio porque éramos buenos para el fútbol o hacíamos distintas actividades por el colegio. Pero con Mirko compartíamos sala, era compañeros de curso y éramos los cuatro del fondo junto a otros dos y nada, lo pasamos muy bien. Tengo tremendos recuerdos con el guatón ahí en clase y en el colegio. Y con el tema rugby era muy divertido porque éramos compañeros de colegio y él era de Sporting y yo era el Viña. Así que tuvimos una linda rivalidad dentro de la cancha. Después el lunes el que ganaba agarraba al otro. Era mucho más... Le daba otro gustito al clásico que teníamos ahí. Así que bastante bien y bastante entretenido. Nos tocó jugar juntos el sudamericano y hacer toda esa pretemporada, que para mí fue bastante especial esa pretemporada, porque fue el año del accidente de mi hermano, entonces también recuerdo con mucho cariño a todo ese grupo que estuvo encerrado conmigo ese verano, a todos, y los recuerdo a cada uno. Y con la Javi, nada, también se sabe que era un desastre, por más que no estuviera en la misma sala, se sabía que era un desastre. Tengo un muy buen recuerdo de la Javi de cuando éramos niños, o sea, digo niños, primero, segundo, básico, que jugaba los campeonatos de fútbol de los hombres. Jugaba muy bien al fútbol, a Javi. Muy bien. Entonces, nada, tengo ese recuerdo bonito del colegio. Oye, Aldo, ¿y siempre fue bueno para las pizzas Mirko Pérsico, no? ¿O eso ya fue más de viejo? Es culpa de la mamá. Tú vas a la casa del guatón y es impresionante cómo te alimentan en esa casa. Impresionante, nada que decir. La mamá, un 7. Se porta muy bien y nada, como anfitriona, y el guatón también como anfitrión, increíble. ¿Cómo se come en esa casa? Yo creo que por ahí va la mano, por eso come tanto. Yo creo que toda la comida se la termina comiendo Mirko y al pobre Fulvio le deja las puras migajas, ¿no? Puede ser. Típico el hermano mayor, a mí me va a hacer lo mismo. Por eso que es de 1,50 m casi. Oye, Aldo, también tú comentabas que... El tema del fútbol, sé que tú tuviste pasos por las inferiores de Everton de Viña del Mar antes de incursionar en el rugby. Cuéntanos un poco esa experiencia y también finalmente cómo se hace ese tema, la transición de finalmente dejar el deporte la redonda por cambiarla por la ovalada. Mi colegio es un colegio muy futbolero, muy 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 futbolero, que le da mucha bola al fútbol. Y bueno, mi papá también me incentivaba mucho, colocolino a muerte, de llegarme al estadio fin de semana por medio a ver los partidos a Santiago, o sea, muy, muy fanático. Y nada, yo estaba en una escuela de fútbol donde estaba un compañero mío de colegio, Gianfranco Aste, que la rompía. Y como se lo querían llevar a él a Everton, me lo propusieron a mí también, claramente, para que él no fuera solo, y fuimos. Yo nunca he sido bueno para los deportes, sino que soy siempre el buen esforzado. De hecho, creo que para el rugby tampoco soy bueno, sino soy el que se mata entrenando. Y nada, fui pasando, quemando etapas en el fútbol, hasta que realmente me veo entrenando muy serio, con gente muy buena, que lo veía como su futuro. Y me fui encontrando con varias circunstancias y momentos feos que se viven cuando un deporte se profesionaliza, pero no se ven las cosas que uno ve en el rugby, digamos, que ve el sentido de supervivencia que hay en el fútbol. Normalmente la gente entra y lo ve como la única forma de salida. A mí me decían, Rusia, ¿dónde estudiar? Si vos podías estudiar. Mi papá en ese momento era diputado, entonces también me hacían un poquito la vida imposible. Trabajo en pareja, me quedaba solo. Era bastante duro el fútbol y justo yo, mi hermano me llevó a entrenar al Viña y justo le estaba agarrando el gustito al rugby. Se me daba bien en ese momento jugar de wing, se me daba bien porque era rápido, entonces me sentía cómodo y dije, ya, chao, no juego más al fútbol, me dedico al rugby, y en verdad fue una de las mejores decisiones de mi vida.
aunque tengo buenísimos recuerdos del fútbol, tengo grandes amigos en el fútbol y sigo siendo un fanático del fútbol. Me encanta verlo, me encanta jugarlo. O sea, ahora voy a la playa y lo primero que hago es agarrar una pelota de fútbol. Me vine a vivir en un condominio y estaban los pendejos jugando al fútbol y me puse a jugar con ellos. Yo estoy hablando de niños de 8 y 10 años, me puse a jugar al fútbol con ellos. O sea, me encanta. Pero fue la mejor decisión que pude haber tomado, cambiarme al rugby. Oye, Aldo, dos cosas antes de pasar al tema netamente del rugby. Primero, bueno, nombraste que tu papá era hincha de Colo-Colo. Yo como hincha de Wanderers recuerdo que cuando tu papá era alcalde de Valparaíso, por ahí el año 2006, 2007, 2008 quizás, Desde el más o menos. 2005 fue el primer periodo y después un periodo más. La voz del estadio, la voz en off, el relator, cuando eran los partidos, sobre todo con el Everton, lo anunciaba para arriba y para abajo con bombo y platillo como hincha de Wanderers, decía. Don Aldo Cornejo, hincha de Wanderers. Y ahora el hijo lo está delatando y dice que No, no, pero ¿cómo es? fíjate que mi viejo en todas las entrevistas que le hicieron sobre los partidos del Wander, le preguntaban cómo va a salir el Wander o qué le parecía el partido y siempre dijo que era colocolino. Eso te lo buscaron en cualquier entrevista de fútbol que le hayan preguntado a mi viejo y siempre dijo que era colocolino. A mí me consta. Me Perfecto, consta. era un carril del relator del estadio nomás. Sí, completamente. De hecho, mi viejo me decía, yo te llevo a Santiago a entrenar lunes, miércoles y viernes para que no entrenes en Everton y entrenes en Colo-Colo. O sea, ese nivel de fanatismo. O sea, no creo que lo haya negado nunca. ¿Ya? Y bueno, yo no quería ir a entrenar a Santiago todos los días, así que por eso me quedé en Viña, pero hubiese Oye, sido, no sé en qué hubiese terminado. por cierto, también hoy día mi mamá me recordaba que ella había sido colega de tu papá en el Banco BIF hace muchísimos años atrás, de hecho antes que nosotros dos naciéramos, así que no sé si tu papá a lo mejor tendrá recuerdos de esa época, pero mi mamá por lo menos le manda muchos saludos de ese tremendo equipo de trabajo que tenían ahí en el banco en Valparaíso. Sí, mi papá recuerda ese trabajo con mucho cariño. De hecho, yo sé que trabajó ahí. Yo estaba ahí, todavía no aparecía ni en planes, pero sí, creo que de ahí directamente se dio el salto a la política. Mi viejo, creo que fue el primer trabajo civil y el último, creo. Aldo, ¿y algún compañero tuyo en Everton que después haya podido llegar al profesionalismo, que esté jugando hasta el día de hoy en el fútbol profesional? Bueno, Fernando Saavedra, ex capitán de Everton, pasó por San Luis y ahora volvió a Everton. Paco Sánchez, que es director deportivo actual de Everton, son grandes amigos hasta el día de hoy, hablamos de vez en cuando. Ahora en la cuarentena, cuando ustedes estuvieron en cuarentena seca, que los deportistas no podían entrenar, Feña Saavedra me llamó, confió en mí y entrena conmigo a distancia, tiene su rutina adaptada. Me llevo bastante bien con ellos dos. Y nada, y con el resto que me encuentro por la calle, saludamos, hablamos, con Matías Fredes también, actual entrenador de arquero, si no me equivoco, está en Cobresal, Matías. Ahora fue arquero de Everton, preparador de arquero de Everton y ahora está en Cobresal. No, no, me llevo muy bien con ellos, tengo gratos recuerdos. Te digo que fueron los mínimos los que me hicieron la vida imposible, pero esos mínimos me hicieron, chao, tienen razón, ¿qué hago acá metido? Así es, Aldo. Bueno, ahora vamos a hablar por el tema del rugby. Tú comentabas lo del Viña Rugby. Yo viví en Mantagua un tiempo, por ahí en los años 2000 hasta el 2003, y siempre tengo recuerdos de estar ahí los fines de semana en las mañanas para tomar esa famosa micro Sol del Pacífico, que no pasaba nunca y siempre pasaba llena de gallinas de repente. Y tenía, me acuerdo que ahí en el paradero compartíamos la espera con muchos jugadores de las juveniles del Viña Rugby, que me imagino yo no era fácil llegar a entrenar a esas canchas ya que tenían en Mantagua, que si tengo entendido, ese fue el primer recinto deportivo donde entrenaron y jugaron el Viña Rugby, ¿no? Quizá no hay Exacto, fue lo contacto ya. primero que tuvimos ahí en Mantagua. Una cancha que se levantó a pulso, una pretemporada, aplicamos carretilla, pico y pala, todo para hacer las canchas. O sea, todo ese recinto tiene una mística y un cariño importante porque te digo que las canchas las hicimos nosotros
a ver, a mí no me tocó porque yo llegué después, pero las generaciones que estaban antes que yo, la pretemporada fue parar la cancha, parar los palos, empezar a montar el club. Y nada, fue una lástima haberlo perdido, pero como te digo, esos viajes de hora y media a Mantagua, que yo tomaba la micro abajo de la Escuela Industrial en Valparaíso. O sea, imagínate el pique que me mandaba, hora y media a entrenar a Mantagua, después volver de noche, porque con varios de los que quizás coincidiste tú, el Toño Salamé, Estefano Balestrello, Los hermanos Pelerano. bueno, pero el Rolo y Joaquín son más grandes que yo, pero bueno, Joaquín también. Entrenamos por la juvenil y después nos quedamos a entrenar por la primera. Siendo pendejos de 16 años, ya nos quedamos con la primera a entrenar. Terminaba el entrenamiento a las 10 de la noche en Mantagua. Si podíais, teníais suerte y te venía en un auto a Viña con los que tenían auto, pues no todo el mundo tenía auto. Y si no, tenéis que agarrar la micro y llegáis 11 y media de la noche a Valparaíso, en mi caso, a comer, ya lo otro día al colegio, era durísimo, pero como te digo, esa mística que tenía mi generación sobre todo y los años que venían más abajo, te hacía hacerte hijo del rigor con gusto. Oye, Aldo, comentabas tú que tomabas la micro ahí en la Escuela Industrial de Valparaíso, que está para a lo mejor la gente que no conoce un poco la ciudad, que no conoce Viña del Mar, que no conoce Valparaíso, está ahí justo clavado en el límite entre Viña del Mar y Valparaíso. Tengo Justo. entendido que tú vivías en Recreo ahí justo también en el límite. ¿Qué Yo se ya consideraba vivía justo ahí en entre? Esperanza, justo en el límite, o sea, no alcanzaba a hacer recreo, era Valparaíso. ¿Aldo Cornejo se considera un porteño o se considera un viñamarino? Y también, ¿qué bohemia, qué noche le gustaba más a Aldo Cornejo? ¿Le gustaba más el Estocolmo o a lo mejor le gustaba más la U, Kamikaze Reñaca? A ver, te respondo a la primera pregunta y tengo mi corazón dividido porque hice gran parte de mi vida en Valparaíso, o sea, estudié el colegio, la universidad en Valparaíso y viví en Valparaíso. Tengo muchos amigos ahí mismo en el Cerro Esperanza donde vivía, que pichangueábamos en la calle, así que tengo grandes recuerdos de Valparaíso y me encanta Valparaíso. Pero luego también hice toda mi vida social en Viña, la gran parte de mis amigos son de Viña. Mi club se llama Viña Rugby Club, o sea, pasaba entrenando en Viña. Por eso te digo, no sé si me considero, nací en Viña, nací en Leduín y Carreñaca. Entonces, no sé si me considero de algún lado o no, pero si me tengo que elegir, me quedo con Valparaíso por lejos. Y de noche, pasé por época, así, de hecho. Partí carreteando en Jamaica a los 15 años, después me cambié a Estocolmo con Toño Salamé, que nombraste la otra vez, que era un crack para colarse en la cola. Esa cola eterna que daba vuelta todo, llegando a Sotomayor casi. Y luego ya empezamos a volver los veranos a Viña. Y lo último antes de irme a vivir a Antofagasta era carretear en Viña e irte a After al Paraíso. Así que La clásica. mezclamos todo al final. Oye, Aldo, también se nos olvidó nombrar a tres jugadores que ahora están en mi club, en All Macayans, que son los hermanos Berchae. Pusimos Aldo Cornejo Viña Rugby en Google para buscar fotos, imágenes y todo, y me apareció una noticia bien añeja, bien antigua, de un problema que tuvieron los hermanos Berchae cuando tenían 11, 12 años. Con un guardia de seguridad de un mall que les pinchó las bicicletas, no sé si tienes recuerdos de eso. Salía el papá ahí defendiendo a los niñitos. Y qué recuerdos también tiene, obviamente, de los hermanos Berchai, que también, bueno, su papá fue importante porque fue un auspiciador bien importante para que el Viña pudiera surgir y pudiera establecerse como un club muy importante del rugby chileno. Sí, pues Alfonso, muy, 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 muy importante en el apoyo económico con el club. Obviamente, yo creo que cualquier papá que tiene los tres hijos metidos ahí y tiene la posibilidad de ayudar como las tiene Alfonso, lo haría, pero creo que fue un apoyo fundamental en muchas etapas del club. Y nada, de los tres hermanos, ¿cuál de los tres es mejor jugador? ¿Cuál de los tres es más desastre? Para mí, si tengo que elegir uno como jugador, me quedo con Matías.
que fue el que jugó más tiempo conmigo. Jugamos mucho tiempo 9-10 o 10-12, yo de 10 y él de 12. Me tocó compartir mucho con él en el CEN, en Chile. Así que tengo grandes recuerdos con Mati. Luego empezó a tocar a viajar con el Pepa, que también jugadorazo, técnico, da gusto verlo jugar por como que flota en el aire, increíble. Y con el que menos jugué, pero me tocó jugar acá en España, es con Martín, que es un wing de esos potente, increíble, un gordo muy simpático. Me chocó el auto acá en España. Pero bueno, es parte del problema mío. Préstale un auto a los Berchai y te lo van a volver chocado, seguro. Así que nada, grandes recuerdos de los tres, grandes amigos. Y a ver, por un lado lo entiendo el cambio de club, por otro lado no. Pero nada, ya no me meto en decisiones de ellos. Ya sabemos a toda la gente del plantel superior de All Magallanes, no le presten el auto a ninguno de los hermanos Berchae si no quieren sufrir un siniestro. Exacto. Elvio, preguntas, comentarios, los primeros saludos de la noche para Aldo Cornejo. Van llegando los comentarios desde Arica. Pelusa, Pelusa, dice saludos desde Arica, es la presidenta del Club Jobs, la Pelusa, así que te envían muchos saludos de allá. Felipe En 2 Chafino. sábados más vamos a estar ahí haciendo una, ¿cómo se llama? Un video con los chicos de Jobs que Excelente, me de hecho. pidieron y vamos a estar ahí participando así para que se una la gente. Muy bien, ahí están. De hecho, Jobs está trabajando en eso, está contactando diferentes personas, ¿verdad? Para poder motivar también a sus más pequeños y al club en general. Así que muy buena iniciativa. También llega el saludo de Felipe Chiafino. Un abrazo grande al Dito y que se la juegue con un tres cuartos ideal de todos los tiempos del Viña Rugby Club, dice ahí, para que lo dejemos para más tarde. Jaime Antonio Muñoz, el negro Jaime, dice, Aldito, parece que está más rubio, te tira ahí la talla. El verano, el verano. El verano, ¿viste? El verano Santander. Rodrigo Mesa, grande Aldo, un gran referente del rugby de la quinta región. Juan Pablo Rivera, qué lindo el Viña Rugby Club. Ahí van llegando los primeros saludos, Jorge. Sí, un saludo también a toda la gente del Viña Rugby, que tengo entendido, yo, bueno, tuve un trabajo en Arusha hasta hace un par de meses atrás. Tengo entendido que tiene un receso el Viña Rugby, por lo menos por esta temporada, antes de que pasara el tema del COVID. No voy a participar en los torneos de la Asociación de Rugby Santiago. Espero que el club de corazón se pueda ahí, ¿cómo se dice?, refundar desde los cimientos. Tengo entendido también que tienen una nueva alianza con el Colegio San Peter, así que esperamos que ahí puedan fortalecerse, puedan crecer nuevamente y en próximas temporadas estar ahí nuevamente en la lid del rugby, ahí en el top 8, porque siempre es importante para el rugby regional que hayan equipos de otras regiones, no solamente de Santiago. Y si hay más equipos de la quinta región, mucho mejor aún. Aldo, ¿qué recuerdos tienes tú de esas primeras temporadas jugando con el Viña Rugby? Bueno, tú dijiste que estabas jugando en juveniles y al mismo tiempo estabas con el primer equipo. Eso debe haber sido como el año, no sé, 2002, por ahí. Y obviamente, ¿cómo se sentía esa sensación de a lo mejor jugar contra ya gente, rugbistas destacados en una primera división, ahí haciendo tus primeras armas en el rugby chileno? Sí, pues, la verdad, no sé, me emociono yo con pensar en el club, no sé, significan muchas cosas para mí, pensando de que llegábamos el sábado, un sábado en la mañana, te lo voy a ejemplificar cómo era, me llevaba a mi hermano o me iba a buscar un furgón escolar que tenía el club, que nos recorría y nos pasaba a buscar a todos para allá en Mantagua. Y llegaba tipo 9:30 porque Pablo Mallimo nos citaba a las 10 a entrenar. 9:30 llegaba, te cambiaba y eran las 10 y Pablo no aparecía nunca. Hasta tipo 11, que entrenaba ahí hasta las 12:30, con una gran tocata al principio. O sea, de las 9 hasta las 11 que no nos poníamos a entrenar.
una tocata gigante. Yo creo que por eso el club sacó en su momento tan buenos tres cuartos y buenas destrezas los forward, porque éramos muy buenos para la tocata y la jugábamos muy en serio. Luego comí ahí algo, no sé qué, y te quedé a ver a entrenar a la primera, porque eran los de la primera, o sea, los adultos. Era un entrenamiento mucho más fuerte, te llamaba la atención, te quedáis mirando, preguntáis si te podían meter o le faltaba uno que pasara la pelota por un ejercicio, te sumabas ahí a pasar la pelota, y así poco a poco te quedaste a entrenar con el primer equipo, por opción. Y ya tipo 4, cuando ya terminaban de entrenar, porque era otra época, estamos hablando cuando más era mejor, entonces no era un entrenamiento de una hora como son ahora, sino que entrenaba ahí 2 horas, tipo 4 recién volvía de la casa, o sea, estaba ahí todo el día en el club, era buenísimo. Luego pasamos a la época más competitiva del club, donde mi generación sobre todo destacó mucho. Fuimos de los pocos clubs, si no me equivoco, el único, que fue invitado al 15 del Grange. O sea, imagínate, porque todos nos querían ganar, porque ganábamos los torneos intermedios, los de juveniles, y todos nos querían ganar. Entonces nos invitaron hasta los colegios británicos a jugar contra ellos, todavía me acuerdo. Y esa época increíble, porque no es que lo hayamos hablado ni lo hayamos propuesto entre nosotros, pero queríamos ser los mejores, no éramos unos pendejos motivados. Íbamos a correr, no sé dónde vivía tú en Mantagua, pero abajo, arriba del club había un condominio que era un cerro. Ese mismo, exactamente ese, Lomas de bueno, Mantagua. Perfecto, ¿no? El recorrido corriendo eran 45 minutos. Nos mandamos 2 vueltas antes de entrenar porque nos queríamos ser los mejores y estábamos muy motivados y competíamos unos con el otro. Nos hacíamos un poquito de bullying cuando el último llegaba último y así. Creo que a veces cuando algo se me pone difícil, yo me acuerdo de esa subida a Mantagua y digo, no hay nada como esa subida, para nada. Y creo que poco a poco ese grupo de jugadores motivados fue lo que formó mi carácter en lo que es ahora como jugador y como persona. Así que tengo buenísimos recuerdos del club. Y para qué te digo, la época buena en primera división, cuando empezamos a competir de igual a igual con los equipos grandes, cuando salimos campeones de Chile, cuando por fin teníamos un nombre respetado dentro de los equipos, digamos, a nivel nacional. Los primeros años en primera fueron horribles, lo pasamos pésimo. Oye, en esa época que tú nos estabas nombrando recientemente, ¿ya estaba como miembro del staff técnico Ricardo Cortés Alti, ahí, famoso Guata, o llegó después al club? No, a ver, yo me acuerdo haber vuelto el 2005 el Mundial Juvenil, y el 2006-2007 fue el problema con Pablo, que nos quedamos sin cancha, sin club, sin nada. Pablo se va y asumimos como el liderato del equipo Fabio Moreno, el gordo Felipe, Felipe Díaz y yo. O sea, imagínate, yo un pendejo con 19, 20 años a cargo de los entrenamientos del club. Entrenábamos en Colmo con las luces, los autos, no teníamos foco. Y esos eran los años que nos comíamos 120 contra Católica, nos sacaba de paseo el Max, nos sacaba de paseo Sporting. Fueron años bastante duros, pero no aflojamos. Como te digo, fuimos una generación que éramos a prueba de todo y sabía que en algún momento iba a pasar esto, íbamos a crecer, íbamos a madurar como jugadores. Y por ahí, por el 2008, si no me equivoco, aparece el Guata y nos da una mano y un apretón increíble en lo que es los forwards. Y creo que ahí se armó muy bien el club, porque siempre tuvimos muy buenos backs, pero los forwards se le faltaba un apretón, y ahí se lo dio el Guata. Y ahí empezamos a dar que hablar, empezamos a ganar partidos, empezamos a ¿cómo se llama? Ya no era el partido con el Viña que algunos salían de fiesta el día anterior. Era, jugamos con el Viña, ojo que nos pueden dar la sorpresa, y así fuimos dando sorpresas. Después ya nos fueron sorpresas y hasta que salimos campeones. Yo recuerdo también, aparte del rugby 15, que el Viña tuvo participación en el Seven Juvenil del Macay. Tengo recuerdo porque mis compañeros lo jugaron en el año 2003.
también el 2004, la generación posterior a la mía. Tengo recuerdos de Aldo Borneo jugando, defendiendo la camiseta del Viña Rugby. No sé si habrá sido el 7 juvenil o el 7 adulto, pero fue un año, como te digo, fue el 2003 o 2004 que el Viña hizo un muy buen torneo de verano en el rugby reducido ahí en el Macay. 2003, 2004 y 2005 llegamos a la final con el Viña. Perdimos las finales, las tres. Yo jugué esos 3 años. Jugué ¿Esas son las finales del juvenil o del adulto? del juvenil. El juvenil. 2003 lo jugué regalando 2 años de ventaja. O sea, lo jugué siendo intermedia, lo jugué el juvenil. Era el 9 suplente y terminé jugando la final titular. Todavía me acuerdo, seleccionó ese 9. Y luego el otro 2, yo era el capitán del equipo y también jugamos la final. Teníamos equipazo, la habríamos ganado. Y la perdimos contra el Macay cuando Diego Iturriaga estaba intratable, el rajón. Y nada, buenos recuerdos ese CEN, me encanta. Lo pasé muy bien, lo disfrutaba. El otro día, Santi, de tu generación, de todo el Santi Ibáñez, yo subí una foto de Instagram de recuerdo y me dice, qué buena cancha. Empiezo a revisar las fotos y las mejores fotos de los mejores partidos que tengo son en el Macay. El CEN de Reñaca, adulto, juvenil, bueno, los clásicos contra el Max, sudamericano juvenil. O sea, tengo gratos recuerdos de ese colegio ahí con la foto y con la cancha. Para mí la catedral del rugby sigue siendo. Tenemos el tema del público ayuda mucho ahí en el Colegio Macay, que está bastante cerca de las galerías. Yo creo que eso no, ese ambiente de hinchada no se da en otra cancha, por lo menos en Chile. Así que bonita Sobre cancha. todo cuando te putean, se escucha. Sí, pues, o sea, a mí me toca la vereda bonita, pues a lo mejor al rival le toca la vereda más complicada. Tengo Y una bueno, anécdota muy buena ahí con mi viejo, o sea, con mi vieja y la mamá de Tomás Vivanco. ¿ya? No me acuerdo de por qué yo me pongo a pelear con Tomás, que era capitán en ese momento del Max. Sí, pues capitán del All Blacks, campeón 2008. Y nos empezamos. De hecho, la foto está ahí, los dos agarrados así, y se escucha Cornejo y la. Y mi vieja se levanta y dice, acá está la mamá, y acá está la mamá de Tomás. Se levanta la mamá de Toby también, y se empiezan a putear las viejas afuera, fue para cagarse la risa, yo con Tomás nos miramos, nos soltamos, y ya nos cagamos la risa. Pero fue muy gracioso. Notable. Qué buena anécdota esa. Y las mamás que siempre son muy muy apasionadas cuando están los hijos ahí, sobre todo en un deporte de contacto como lo es el rugby. Aldo, tú nombrabas también, bueno, los partidos con All Blacks, los partidos con Sporting. Eran épocas muy buenas de clásicos ahí regionales. Bueno, tanto All Blacks como Sporting consideran que su rival ahí regional siempre es el contrario. Pero en esa época también el Viña daba mucho que hablar, fuerte, esa época. Después de la llegada del Guata, de hecho el Viña sale campeón el 2011 en la Liga de Rugby de Chile, que vamos a hablar de esa temporada en particular. Tú como jugador del Viña Rugby, ¿cuál partido te gustaba jugar más? ¿Un partido contra All Blacks? ¿A lo mejor un partido contra Sporting? ¿O a lo mejor un partido contra algún equipo de Santiago? ¿Cuál era como el partido así que más ganas tenían de ganar? Durante esos años. Para mí, los dos partidos eran igual de importantes porque te veía al otro día o en la universidad o en el colegio o donde fuera en la ciudad y como con muchos Con la jugadores del discoteca, otro hay que equipo, decirlo. claro, sí, y como con muchos de los jugadores yo tenía buena onda, no te daba, digamos, la cara como a encontrarte con el que te ganó el fin de semana. Entonces, para mí, todos los partidos o con Sporting o con All Blacks eran muy importantes. A mí me tocó, nosotros cuando íbamos a entrenar de la selección de Viña a Santiago, nos ponían una van y en esa van, me acuerdo, con un sudamericano M21, el equipo iba Peñalosa en la van, iba Santi, Bollito, ¿quién más era el Maxi que iba en esa van? Lucas Secatore, Lucas Secatore, Umeña Grande, iba Vilchoco, yo.
iba yo. Entonces era como el Japón, o sea, no puedo perder con esto, sino en la van del lunes me dan un viaje de hora y media. Por eso te digo, era más que todo, o el Maxi Sporting, da lo mismo, cualquiera de los dos era un partido que había que ganar como fuera. Y mi bestia negra siempre fue un partido que nunca les pude ganar ni hacer un buen partido, o el Jones, perdón, Troncos en Concepción. Siempre me fui una bolsa atrás de Concepción. No sé si era la cancha, no sé qué habrá sido, pero imposible para mí. No tengo recuerdo de haber hecho un buen partido en el Tineo Park. Bueno, Tronco ahí con su famosa cancha, el Tineo Park, siempre se ha hecho fuertísimo de local. De hecho, bueno, el año 2007 salen campeones de Chile, y sin lugar a dudas, no solo para el Viña, sino que yo creo que para todos los equipos del top 8, ir a jugar a esa cancha ahí en camino a Penco siempre va a ser un partido durísimo, más aún si llueve, así que no creo que haya sido el único en sufrir. Aprovecho a saludar a mis amigos de Tronco, que tengo grandes amigos, los Menguillahue. Tengo grandes recuerdos, como te digo, de toda esa camada de los que fuimos al Mundial Juvenil, tengo mucho cariño y grandes recuerdos de ellos. Oye, Yaldo, ¿y un partido especial que recuerdes tú, que hayas jugado espectacular, que hayas marcado, no sé, a lo mejor 2, 3 tries, y a lo mejor un triunfo ahí que te deja más contento que lo habitual? Hablando de 15 siempre, ¿nos podrías contar qué rival, qué año, campeonato? Sudamericano 2004. Sudamericano 2004, en Viña, juvenil, el partido contra Uruguay. Creo que desde la noche anterior, que yo me recuerdo ese partido y se me empiezan a parar los pelos, porque ya la cena fue especial. De entrenador teníamos a Jorge Navesi, que era un motivador innato, o sea, te hablaba y te dan ganas de matar al de al frente, era una locura. Y lo que fue esa arenga en el vestuario fue una locura, fue en el Macay, no me acuerdo. Yo para el Mundial Juvenil fui de win, y lo jugué de win, lo jugué de 11, todavía lo recuerdo. Y nada, fue un partidazo que lo ganamos con un drop de derecha de Benjo Meña increíble. Más allá de que si yo jugué bien o mal, lo recuerdo con mucho cariño ese partido por cómo fue. Y luego otro partido que recuerdo mucho de haberlo jugado muy bien y lo perdimos, fue contra All Boys, una semifinal si no me equivoco, fue el 2010, la semifinal de la Arusa. Y también lo recuerdo por todo lo que se dio, de las jugadas que te salían. Nada, tenía una línea tres cuartos increíble ahí. Ahora, pues, si te quieres, te respondo la pregunta que me tiraron, porque para mí no hubo mejor línea de tres cuartos en ese momento. Y nada, creo que es un partido que nos salieron todas, pero a ellos también, y tuvieron un poquito más de suerte y se llevaron el partido, pero también lo recuerdo con mucho cariño ese partido. Repasemos esa línea. Ahora, ¿cómo? Repasemos esa línea de backs. Sí, o si quieres se la puedes jugar al tiro con el 15 ideal de... del Viña Rugby. El 15 ideal. Bueno, como quieran. Dale, juégate. 15 ideal. Vamos. El 15 ideal. De uno va. Ay, que ando mal. Tomás Kurt. De dos. El Decio Andrani, que jugó bastante poco, pero jugadorazo el Decio. De tres, solamente porque amigo mío, lo voy a poner de titular ahí, al Gordo Felipe. Segunda línea, tengo a los Felipe hermanos... Montenegro? ¿Cómo? ¿Qué Felipe? ¿Montenegro? No, Felipe Díaz. Felipe Díaz, ya. De segunda línea, a los hermanitos Pelerano. De tercera, Poroto Patín y el Yuyo Aste. De 9, Luki Mayimo, Luciano Mayimo. De 10, Giorgio Caimi, que es jugadorazo también, pero lo dejó por la universidad. De centro, Matías Berchae y Fabio Moreno. Y,
un wing el Ñato Metuase, el otro wing Martín Berchae y de fullback el Pepa Los tres de atrás, fuertísimo. Berchae. Sí. Muy bien, ¿Y muy el bien ahí. entrenador de ese 15 del Viña? ¿Quién sería? Yo no me nombré, así que yo lo entrenaría, ya que yo lo paré. Eso. Sí, ya me tocó ser entrenador del club un año, así que lo Lo disfruté recuerdo. bastante. Sí, me acuerdo. Eso fue hace pocos años atrás. Apenas volví a Antofa el 2016, no, sí, principio del 2016, y Sí, después me estaban vine a ahí. España. Cuando se estaba jugando el torneo de Arusha 2016, me acuerdo la visita del Viña Rugby, que estaba con Aldo Cornejo ¿Fue entrenador a secas o entrenador jugador? No, entrenador jugador. Y ahí estaba con el Pato Valladares, que estaba mal de la rodilla. Bueno, vive mal de la rodilla el patín. Y bueno, yo dirigía los entrenamientos, todo, paraba el equipo, daba el sistema de juego, pero después Patín se hacía cargo durante el partido. Yo era un jugador más nomás. Oye, Aldo, tú hace poco lo nombrabas en la entrevista. Bueno, el Viña Rugby ahí empieza a surgir con su inicio ahí en Mantagua, los primeros años de la década del 2000. Hay un crecimiento que se estanca con el tema del fin del cierre del recinto ahí en Mantagua, el traslado a Colmo, la llegada, como decías tú, de Ricardo Cortés, el año 2008. Todo eso se empieza a consolidar para que el Viña Rugby se empiece a ser un club cada vez más importante en el rugby chileno. Finalmente, eso se consolida con un título que cae el año 2011, la Liga de Rugby de Chile, que precisamente en ese año no se estaba jugando el torneo del torneo central. Había una separación entre los equipos de Santiago y los equipos de regiones, así que un torneo precisamente en esos años bastante importante. La final la jugaron contra All Jones, ahí en Concepción, en el Fundo del Venado. Fue triunfo del Viña Rugby, y una copa que yo me imagino que está en el corazón de Aldo Cornejo y de todos los jugadores del Viña Rugby Club. La verdad fue emocionante. Créeme que yo era capitán y me tocó dar el speech en el vestuario. Y vestuario, diré, qué mal que estoy en el camarín. Y te juro que uno lo trata de preparar. Uno lo trata de preparar, lo trata de preparar y no sabe por dónde ir. Y me tocó empezando a hablar en el camarín de. Yo le dije, acuérdense, bueno, de todo lo que pasamos para estar acá. Y yo creo que eso ya encendió la cabeza de todos y empezamos a recordar cosas, porque toda la tuvimos pelúa para llegar en ese momento. Sacrificamos un montón de cosas en esos viajes a Mantagua, entrenamientos con lluvia, con las luces prendidas, los autos. Cuando te comías ahí una goleada con otro equipo y apretabas los dientes y aparecías ahí a entrenar igual el martes, todas esas cosas nos empaparon de recuerdo en el camarín y veíamos lágrimas en los ojos del compañero al lado, porque digo, fue la camada que se sufrió todo y empezó a ganar. Entonces, muchos recuerdos que se llevaron a la cancha y los primeros minutos, te digo que pasamos por arriba del Jones. Yo me lesiono a todo esto en el minuto 5, no puedo seguir jugando. Me quería matar, me 15 rodillas. Pero nada, fue un partido que creo que nunca tuvimos la opción de perderlo. Creo que estábamos tan convencidos que nos teníamos que llevar este premio a todo el esfuerzo de años, que se notó en la cancha esa convicción y nunca nos corrimos. A ver, el resultado no fue tan grande. Yo sabía que lo íbamos a ganar desde el minuto menos 4, menos 5, o sea, cuando salimos de la cancha, o sea, del camarín, yo sabía que ese partido no lo perdíamos por nada del mundo y por suerte lo ganamos, un gran premio para toda esa generación y espero que se apunte a eso ahora con todo el trabajo que se está haciendo con las divisiones inferiores, con el Panky, que está trabajando ahí como un loco, Pato Valladares, Fabio, Nico Ruiz, todos los que están ahí poniéndole el hombro al club y tratando de ponerlo en alto nuevamente. El bus de vuelta a la quinta región con esa copa en mano, ¿cómo estuvo? ¿Dónde fue esa celebración? ¿Fue en Viña? ¿Fue en Valparaíso?
¿Cómo se portó no, nos quedamos con la celebración? Y a lo mejor, ¿quién fue el más mal portado de ese plantel a la hora de levantar esa copa? Nos quedamos en Concepción esa noche. Era lo más lógico, habíamos terminado de jugar tarde, tercer tiempo se alargó. Así que nos quedamos en Conce. Nada, fue increíble, una celebración más que merecida. Yo me porté bastante bien. De hecho, si tú le preguntabas a los más viejos del club cómo me decían, todos están a decir el fome. Yo hasta los 23, 24 años no probé una gota de alcohol. Uh-huh. O sea, por eso quedó como el fome cuando le preguntan a los más viejos del club. Y además estáis con la rodilla, ¿no? ¿Cómo? Ese día estaba mal de la rodilla también, ¿no? Además estaba mal de la rodilla, así que, pero bueno, ahí se pasó todo. ¿Tú decís que se quedaron algunos abajo del bus cuando nos teníamos que ir para Viña? O sea, no llegaron a Viña cuando tenían que llegar. Y tengo el recuerdo de una tercera línea, que no voy a decir el nombre. Todavía me acuerdo de una anécdota. Este es un enfermito de los típicos que en su época era de los que se peleaban en la calle y hacía todo vale y todo. Personaje de Concon. Digamos, estábamos parados ahí, los dos medios con un par de tragos de más, y me dice, vamos esas dos. Y le digo, bueno, se están bailando con uno, el típico amigo que está bailando con dos minas. Y me dice, yo me encargo. Digo, ¿qué va a hacer este? Aparece por detrás del flaco, mata a León, lo duerme, lo deja apoyado en un poste y me empieza a llamar, ya, estamos, me dice. La mina vuelta loca, gritando así, mataste a mi amigo. Al final lo durmió nomás, se despertó a los 30 segundos después. Pero fue una de las mejores anécdotas que he tenido carreteando, está loca. Así que un saludo, él ya sabe quién es. Vamos a guardar su nombre, está casado, viviendo en Nueva Zelanda. Así que no lo quiero comprometer. Bueno, dijiste dos datos importantes, que está casado y viviendo en Nueva Zelanda. Te cuento que Elvio es hacker informático, así que ese nombre va a llegar rápidamente a oído de Rugby Chile, pero va a pasar pelito. Así total, Rugby Chile solamente tiene más de 35.000 seguidores. Bien. Nadie se va a enterar. O a lo mejor también alguien lo puede estar comentando en estos momentos en el chat también, que pueden hacerlo vía YouTube, también lo pueden hacer vía Facebook. Elvio, ¿han llegado más preguntas, más comentarios, anécdotas o saludos a Aldo Cornejo? Van llegando saludos claramente. El Maxi Speciali dice, gran tipo Aldo, cómo olvidar su intensidad cuando fuimos compañeros de pieza en Punta del Este cuando estaba haciendo sus primeros pasos en el Seven. Un gran abrazo. Qué grande, Maxi. Francisco Chino Cruz, gran representante del rugby Viña Marino. El Paco Gómez, grande Aldo, camada del 86, y se ríe. Alejandro, el Paco también estuvo en esa pretemporada que te digo yo para el Mundial. Lo cortaron, pero también se recuerda. Saludos desde Puente Alto, Alejandro Panther, Juan Pablo Rivera, equipo estelar. Mira, ahí desde España también, Franco Velar, de Cascanueces Juveniles BRC, dice, ahí aprendí a placar. Ya habían incorporado ahí los términos españolísimos también en Franco. Es que a mí me tocó ser entrenador de la camada del Franco, del Martín, de Tommy Kurt. Cuando estaban ellos eran M16 y M15, tienen que haber sido. Y no tacleaban, pues. Entonces digo, ¿qué puedo hacer para que se pongan a taclear esto? Porque, a ver, yo quizás no soy un gran tacleador ni nada, pero no voy a arrugar a tirarme a taclear. Y esto arrugaban, pues. Entonces los tenía por lo menos, no te miento, de ahí Franco te puede decir después, 30, 40 minutos en uno contra uno, 1 metro de ancho y 1 metro de largo. O sea, tenías que taclear sí o sí. Sí, no te voy a pasar. Y los tenía así, y por eso le pusimos el cascanueces, porque estaban ahí, rebotaban, hasta que aprendieron a taclear. Buenísimo. Pero de ahí salieron grandes jugadores, salió Franco, que está jugando en España, el Tommy Kurt, que fue después capitán del club. Nah. Tommy Kurt, Merchae, hay que... También. Exacto, también. De la familia. Jan Jensen Arrieta también, aquí desde Antapacay, enviándote saludos. Juan Pablo Rivera. Antes de Juan Pablo, te voy a decir, buena Aldo Cornejo Surgen, o Surjan, como nos dijiste que dijéramos. Andrés Alonso Rosales también de Antapacay te envía saludos. Sí, saludos Antapacay, gran club y grandes recuerdos de esa ciudad también. Genial. Y Juan Pablo Rivera dice, pregúntale dónde fuimos de gira como club. ¿Qué hay? Siempre en las giras quedan anécdotas. A ver, cuéntanos un poquito.
Todavía me acuerdo, yo llego al club y no sé, ponte tú en noviembre. Y Pablo me dice: Aldito, tienes que venir a la gira, viste cómo te la venden los argentinos, tenés que venir, esto de la hermandad, que no sé qué. Mi primer año en el club, noviembre, en diciembre ya me están vendiendo gira. Pablo, le voy a preguntar a mis viejos, que no sé qué, no tengo idea. Cuando le voy a preguntar a mi mamá, me dice: Yo ya la pagué. Y digo: Mamá, ¿cómo la pagaste? O sea, porque Pablo se adelantó, había llamado a mi vieja, se había juntado con mi vieja y me había pagado la gira ya. Bueno, para que veáis lo fanática que era mi vieja. La gira no se jugó un partido de rugby. No jugamos rugby. Íbamos a Serena, a unas cabañas que tenían todo en círculo en una piscina. Bueno, los más grandes lo único que hacían era chupar y piscina. Y nosotros los más pendejos era jugar tocatas por acá, por allá, molestar a los más grandes. Y nada, yo de ahí me empecé a hacer más amigos de los más grandes. Porque empezamos a viajar con ellos, compartíamos con ellos, hacíamos vida de club, hacíamos un asado. Yo me acuerdo que a Christopher Eason, que le dicen el gringo, jugaba de 8 también, yo le tenía miedo, era un enfermito. Gritaba, hacía jacas cuando se emborrachaba, hacía un montón de cosas. Y yo ya le tenía miedo, yo veía que me pegaba este. No, 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 lo pasábamos muy bien esa gira. Y luego, siempre, 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 para las vacaciones del 18 de septiembre, hacíamos Mendoza, Córdoba, Rosario, o invertíamos Rosario, Córdoba, depende del orden, no me acuerdo. Y 3, 4 años seguidos hicimos esa gira y también estuvo increíble. Yo lo pasé muy bien. Buena historia siempre en la gira, ¿viste? Oye, ¿surjan el apellido de tu mamá de origen croata o no? Croata, exacto. La J se pronuncia I, De ahí Surian. los colores de Aldo Cornejo ayer. Exacto, me molestaban cuando mendejo me decían adoptado. Mi hermano 1,85, 115 kilos, un ropero. Mi hermana 1,73, 74 y tiene así una espalda también. Es delgada, pero tiene así una espalda. Y yo, bueno, salí una cagá chica de 1,68, que no me querían llevar al mundial por flaco, porque a veces me dice que no, que era muy peligroso para él y para mí. Así que al final, por suerte, subí los kilos que tenía que subir. No, no. Imagínate esa dieta, cómo era de flaco, que mi dieta tenía incluida por el nutricionista un ticket de vale para comer combos del McDonald's. Yo tenía que comer a la semana 4 combos del McDonald's, obligatorio, por dieta. Una locura, o sea, hago eso ahora y termino rodando. A lo mejor te falta más visita a la casa de Mirko Pérsico ahí para comer más ñoquis, más Seguro, pizza. seguro. Ahí Seguro que sí. se habría solucionado el problema. Oye, Aldo, antes de ya de empezar a dar por finalizado la parte del Viña Rugby y pasar al tema de la selección, tu partner en el Viña Rugby, el mejor jugador, compañero tuyo en el Viña Rugby y el jugador más malo del Viña Rugby que te tocó compartir cancha. ¿Malo de maldad o malo de buen jugador? Malo de malo para la ovalada. Aunque si también queréis decir malo de maldad, también podemos sumar esa cuarta pregunta. Vale. Partner tengo mucho, mucho. O sea, es complicado casarme con uno, pero si tengo que elegir uno, te diría que el Pato Valladares, porque me tocó viajar mucho con él con el CEN. Estudiamos juntos en la UPLA, INE. Por más que entró 2 años después que yo y salió 1 año antes que yo, da lo mismo, eso lo omitimos. Pero estudiamos juntos. Luego nos dio por viajar por estudio y viajamos a Argentina a estudiar varias veces. No, yo al Pato le tengo un cariño especial por todo, por muchas cosas. Yo creo que si tengo que elegir uno, tengo muchos, insisto, tengo muchos, para que no se pongan celosos el resto, creo que el Pato es el partner del club. Luego, el mejor jugador que he visto yo, puta, y lo tenía como referente y lo tuve como referente toda la vida, es Luqui, Luciano Mayimo, el hijo Pablo. Somos muy distintos como 9. Este es el 9 que entra blanco y sale blanco. O sea, no se ensuciaba por nada, al contrario que yo me encanta meterme donde no me llaman.
Como Pancho Planella de All Boys, el clásico 10 de All Boys. Pero nunca, siempre salía de blanco impoluto. No, no, pero este es increíble. Y nada, cómo manejaba los ritmos del partido, cómo lideraba los forward, todo. Para mí, de lo mejor que he visto de medio scrum, por lejos, me gustaba mucho. De hecho, cuando jugábamos, compartimos cancha, él era el 9 y a mí me tenían que buscar puesto, o jugaba de 10 o de win. Pero no, no, increíble el Luki. Y el jugador más malo, de maldad, Jaimico, Jaime por lejos, malo, o sea, si había una nariz la quería quebrar, seguro. Malo, malo. Y malo como jugador, uy, me pusiste difícil. ¿Alguien se va a enojar con esta respuesta? No, nada, un poquito bullying nomás. Rudy Ger Stanley, lo vamos a poner ahí. Vamos a dejarlo. Entonces, ahí la pregunta. Oye, tú también nombrás a Franco Velarde hace poco tiempo atrás en la entrevista. Uno que le puso like y aplaudió que entrevistáramos a Aldo Cornejo fue precisamente su hermano Ervin, que de Sporting, también que salió campeón con Católica el año pasado. ¿Se da eso de que un hermano esté en el Sporting, el otro esté en el Viña? También pasa con el caso de los hermanos. Pero me hace. ¿Cuál es la razón de eso? A lo mejor, no sé, si tuviste conversaciones como parte del plantel con ellos. Me imagino que para ellos debe haber sido muy especial tener que enfrentar al hermano que están no solo en cualquier otro equipo, sino que en uno de los rivales clásicos del Viña. Pasa que, a ver, volviendo a un ejemplo, me podría haber pasado a mí con Mirko. Vente al Viña, no, vente acá, vente acá, vente acá. Y alguno de los dos hubiese pasado al otro equipo. Por suerte, los dos éramos muy fanáticos del equipo. Pero Pancho Metuase se fue a jugar, pasó por el Max y pasó por el Sporting porque seguía a los amigos. Y es así el rugby. Yo no critico eso, pero el rugby se juega con los amigos. Entonces, sobre todo cuando no es profesional, se juega con los amigos. Y él se quedó en Sporting por los amigos. Lo mismo el Irving, el San Peter. Tenía dos, digamos, clubs donde se iban. O se iban al Sporting porque los llevaba alguien, o se iban al Viña porque los llevaba alguien, y luego echaban raíces ahí y no se movían. Y es lo que pasó. Es una ciudad muy chica donde si caíste en un curso en el colegio, por ejemplo, que jugadores del Sporting, ¡pum!, te llevan al Sporting y así. Eso yo creo que es lo que pasó. Pero nos llevamos muy bien todos en general. Yo creo que en mi caso había más relación con los jugadores de Sporting, y por ejemplo, previa antes de salir nos juntamos los dos equipos antes de salir. Pero tengo grandes amigos del Max también, que me llevo muy bien con ellos y también se recuerdan con mucho cariño. Oye, Aldo, ¿qué crees tú, así como una crítica súper bien, súper constructiva, sí, obviamente con ánimo de mejorar? Mejorar a tu club. ¿Qué crees tú que pasó finalmente después con el paso de los años, donde el Viña Rugby llega a un peak, a un peak de rendimiento, donde sale campeón el 2011, después tiene unas buenas temporadas en el top 8 ahí en primera, finalmente viene un bajón deportivo donde los resultados no empiezan a acompañar. Hay un descenso ahí a la segunda división, en este caso primera. El año pasado también, lamentablemente, el Viña Rugby sale colista en la primera, termina descendiendo a primera A, que vendría siendo la tercera división del rugby chileno. Viene todo este tema del proceso de no sé si refundación será la palabra o no, pero un proceso donde hay un receso, por lo menos en el rugby, los torneos nacionales, donde el Viña, bueno, obviamente todos sabemos, sale esta alianza con los exalumnos del San Peter. ¿Tú qué crees que pasó y cómo crees tú que se vienen los próximos años, a lo mejor este año si se juega, o los próximos 2 años para el Viña Rugby, que obviamente nosotros como ¿cómo se llama? Como prensa de la quinta región, queremos que los equipos de la quinta región estén siempre ahí en lo alto, en los campeonatos más importantes. Para nosotros lo más importante y lo más difícil del club fue
la identidad de los jugadores que íbamos formando, los más jóvenes, y nos contaba, o sea, por camada sacábamos dos, tres jugadores que podían subir al plantel superior, dos, tres jugadores que subían al plantel superior, y eso es muy difícil en un club que no depende de un colegio. O sea, por ejemplo, al Max le salen 50 jugadores todos los años, de ahí salen 10 buenos, bueno, bien, pero nosotros teníamos tres jugadores por año y era muy difícil. Y muchos, por ejemplo, de los que te nombré en el equipo ideal, muchos entraron a la universidad, jugaron un año más y chao, no jugaron más. Y es por dos cosas, yo creo que pasa eso. Uno, tenemos el cáncer del rugby en Chile, que es la universidad. No digo que no tengamos que estudiar, pero muchos, muchos, muchos dejan de jugar por la universidad como si fueran a ser astronautas y en verdad se puede compatibilizar estudio, fiestas y deporte completamente. Nadie te pide que te metas en el gimnasio de lunes a viernes, vayas el martes puedes entrenar y el fin de semana no salgáis porque tenéis partido. Van a haber fin de semana que no podéis salir porque jugáis el domingo, pero la gran mayoría de los fines de semana se juega el sábado en Chile. O sea, podéis salir un día al fin de semana. Después tiempo para estudiar, también tenéis. Es la peor excusa, pero tenéis la presión social de tus viejos que tenéis que estudiar, tenéis la presión social. Y al final, yo creo que la gran mayoría se atrasó más o igual que yo, que me atrasé en la universidad, pero no dejé de entrenar y no dejé de jugar ni de viajar. Y hay muchos que se atrasaron igual porque se la rascaban nomás. Y otro problema grande que tiene el club es que no tenemos un lugar físico estable. Entonces, para poder generar las divisiones menores, ¿cómo le explicáis tú a un viejo, a un papá, no, tiene que llevar a su niño a tal lado? Ya, el fin de semana que viene lo tiene que llevar a entrenar a tal lado. Nada, mejor lo llevo, bueno, al Sporting, que entrenan en el Sporting, ya está. O mejor lo llevo a Mantagua con los cabros chicos del Max y ya está. Entonces, nos cuesta generar una identidad y una base en las camadas de los más chicos, que fue lo que terminó potenciando, digamos, el equipo que salió campeón en el 2010, que es, aguantábamos todos esos golpes que tuvimos porque teníamos una identidad con el club. Ahora, no, a la primera se van al equipo que la tiene más fácil. Y eso hay que hacer un mea culpa y asumirlo, y yo creo que lo tenemos claro. Y por eso yo cada vez que voy a Chile y estoy en Viña, sí o sí me doy un paso por la escuelita del club y tratar de hablarle a los niños, tratar de hablarle a los papás, tratar de incentivar la actividad con el club, porque creo que eso es fundamental para que el club vuelva a estar donde tiene que estar, que creemos jugadores de calidad. Lo que sí también se genera, donde sí ha generado mucha, mucha competitividad, mucha, mucha pasión también, y bueno, se ve reflejado con varios títulos regionales y también nacionales, tiene que ver con la parte femenina del Viña Rugby, Viña All Girls, como se llama ahora. ¿Qué te parece tú? ¿Qué te parece a ti ese lado del club, donde claramente marcan tendencia en el rugby chileno y por harto? O sea, Viña Rugby es muy raro que no esté disputando una final del rugby femenino y ganándola. Saludos también a Gisela, La Piera, a todas las amigas del Viña Rugby. Bueno, la Piera es la hermana de uno de mis mejores amigos del colegio, así que también le aprovecho para mandar saludos. Para mí, nada, una alegría enorme y un orgullo enorme que cualquiera de los equipos que lleve la insignia del club esté en lo más alto. Y para qué decir las chicas, o sea, las mujeres del club van a pasar a ser leyenda, o sea. No sé cuántas veces han salido campeones nacionales, pero ya se aburrieron, o sea, lo ganan caminando, pero asumen ese compromiso de estar todos los años peleando y se matan entrenando. Yo me acuerdo cuando alcancé a entrenar en paralelo, porque entrenamos en paralelo hombres y mujeres, en la isla y estaban entrenando con frío, con lluvia, entrenaban seven, o sea, entrenan, juegan seven, entonces el seven es una modalidad del rugby que para mí me encanta, pero es
es cruel, es dura, es durísima. O sea, si no estás bien físicamente, la pasas pésimo. Y nada, me saco el sombrero con las mujeres del club, con las chicas del club. Son cada día más referentes, cada día llegan más jugadoras al club. Y nada, le aprovecho mandar un saludo y que sigan tirando el carro, porque en estos momentos son la cara visible del club y que asuman ese compromiso y que lo sigan haciendo igual de bien. Elvio, más saludos, preguntas, comentarios, cagüines que le puedan ir llegando ahí a Aldo vía Facebook, vía YouTube. Hay una pregunta que está interesante acá de un medio scrum a otro medio scrum que la vamos a dejar guardadita, eso sí, para cuando entremos al tema de España con Aldo, porque hace referencia a ello. Y Juan Pablo Rivera dice: una bestia, Rudiger. Rudiger, el que te nombré muy Sí, malo, una pero bestia, sí. dice. En la gira, sobre todo, de una bestia. En Sudáfrica, Europa, Argentina, una bestia, Rudiger. Oye, Aldo, antes de pasar a la selección nacional, obviamente ahí juvenil y adulto, queremos saber primero de tu paso al rugby, no sé si profesional o semiprofesional, pero hay un salto al viejo continente, a España. Actualmente estás en el Independiente de Santander. ¿Cómo se da ese paso y cuáles son las principales diferencias que existen con el rugby chileno? Me imagino que te hiciste hincha también del Racing de Santander ahí en el fútbol, ¿o no? Sí, pues tengo varios amigos que juegan en el Racing acá, entonces sí, hincha. Nada, fue fortuito. Yo venía de estar 3 años ahí que jugaba, que no jugaba en Antofagasta. A ver, jugaba, pero digamos, no estaba tan motivado, entrenaba menos. Y cuando decido devolverme a vivir a Viña, fue porque tenía la cabeza media, a ver, estaba medio loco, no sabía qué hacer con mi vida, estaba medio frustrado porque me iba muy bien en Antofagasta, tenía grandes amigos, pero no me sentía pleno, no estaba contento. Y nada, me vuelvo a Viña, empiezo a jugar con el club de nuevo, parte la felicidad de nuevo de estar jugando con los amigos, de estar en tu ciudad, de encontrarte con tu gente, tu familia, todo genial. Y me llama un amigo, un gran amigo del rugby, Lucho Marcó, que fue kinesiólogo en un Seven, fue un kinesiólogo de la selección de Chile en el Seven de Paraná. Y de ahí, amigos por Facebook, todo, y un día subo una foto del Seven de Roma y digo, al siguiente me tenéis que invitar, ja, 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 la típica. Al siguiente Seven me llama, me dice, Aldo, ¿te venía al Seven de Roma? Y digo, Lucho, llevo años sin jugar. Y recién estoy volviendo. Me dice, no, si este es un equipo de amigos, lo vamos a pasar bien, que no sé qué. Y resulta que voy al Seven de Roma. Y son esos fin de semana iluminados que te salen todas. O sea, imagínate, tenía un rever asqueroso que me salió alto. Del típico rever después del line en el Seven, que el uno la saca rápido. Me salió alto. En la apertura de ella no la alcanzó a agarrar de cueva, la agarró el mío, fue try. O sea, me salían todas. Y nada, pues ahí se me acercó José García, entrenador del club hasta el año pasado, ahora fichó por otro club y me hace la oferta para irme a jugar a España. Le dije que no, que había recién vuelto a mi club, que muchas gracias, que para mí yo ya venía de vuelta, iba a cumplir 30 años, que no, que muchas gracias. Llego a Chile y me llega una propuesta por correo, también del club, en la cual incluía hacer un máster. Y dije, bueno, ahí me está convenciendo un poquito más porque ya me voy encarrilando en mi vida. Así que, nada, me vine a jugar, aproveché de hacer el máster y tuve la mala suerte que me rompo el cruzado a mitad de temporada. ¿Qué año estaba hablando, Aldo? 2016. Perfecto. Espera que no escucho bien con el audífono. Ahí sí, ¿no? Creo. Te escuchamos Sí, te perfecto. escuchamos perfecto. Dije, 2016, me rompo el cruzado en diciembre del 2016. El club me dice, Aldo, mira, quédate acá, hazte la mejor rehabilitación que puedas hacer, despreocúpate, y el próximo año te recuperas y vuelve la temporada que viene. Dije, me están renovando, y eso, jugué mitad temporada. Dale, jugué un añito más, porque tenía que ser mi revancha.
Así que ahí ya renové un año más, en la cual jugué bastante bien, donde me ofrecieron quedarme, a mí ya estaba agarrando el gustito y no he parado desde que me vine. Y ahora evaluando si juego una temporada más o no. La relación con los chilenos allá, hay hartos chilenos jugando en España, uno, el Nico Herreros también ahí. Estuvo en mi casa el fin de semana pasado, Nico. Nico Herrero, aprovechamos a mandarle un saludo al Nico Herrero. ¿También lo paseaste en el Winning Eleven como lo paseaba yo, ¿no? No, yo soy malísimo al play, bro. Malísimo. Eso es culpa de mi viejo, porque cada vez que le pedía a uno, me decía, ¿para qué te voy a comprar uno? Yo no sé jugar eso, bro. Mejor te compro una pelota y jugamos juntos. Y así me convencía y en verdad se da el tiempo para jugar conmigo a la pelota. Pero nunca tuve PlayStation, así que fui malísimo. O sea, soy malísimo. Pero buena técnica esa, la del papá, incentivando el deporte real y no ficticio a través de una consola. Como te decía, ¿cómo ha sido el tema del vínculo ahí con los chilenos que están jugando en el rugby español? ¿Te los topáis ahí de repente cuando juegan en contra? Y obviamente me imagino yo que es importante siempre sentir el vínculo a la patria. Putas, en verdad me llevo muy bien con Cacho, que está jugando en Alcobendas, Cacho All Boys. Fue siempre un gran amigo estando en Chile. Cada vez que iba a Viña lo sacaba a pasear, a carretear. Luego los terceros tiempos de la selección, entre Cacho y Palta eran mi guardaespaldas. Entonces siempre me llevé muy bien con ellos. Luego con Nico Herrero, el otro día recordábamos que Nico me odiaba cuando jugábamos en contra, pero yo soy siempre rompe pelota, rompe pelota, rompe pelota. Y ahora un partido el último que jugamos en contra antes de la cuarentena, Nico llega con un corte pelo, pero te cagáis lo horrible que era el corte pelo. Y yo lo empiezo a agarrar por huevo y empiezo a decir, Nico, parecís Pokémon. Y el tercera línea de mi lado me dice, ¿qué es Pokémon? Le digo, Flogger, le dice a la Argentina. No, qué corte de pelo feo. Y entonces mi tercera línea siempre potenciaba mi chiste. Nico Que no conocía terminó. al Nico, por cierto, ¿no? No, no lo conocía. Ya. Pero a ver, esa tercera línea, en la introducción del scrum, siempre estaba ahí acostumbrado a que yo hueveara al medio scrum rival y él me potenciaba siempre el chiste. Aunque fuera malo, se reía. Siempre estamos acostumbrados con Gastón, le aprovecho para mandar un saludo. Y Buena Nico técnica terminó. esa para caldear al 9 Y. arriba. Se la vamos a decir a Sergio Bascuña para que la aplique. Y Nico terminó caliente conmigo todo ese partido. Pero el tercer tiempo me decía, bueno, siempre seguí igual de molestoso. Nico, o sea, te calentaste conmigo en el partido y lo logré, te saqué del partido. A todo esto nos ganaron, pero yo empecé a disfrutar esas cositas que te da el deporte de ser molestoso. ¿Y quién más tenemos acá? Bueno, a los Velarde cuando estuvieron en Barcelona también, muy bien. Napita de la Fuente cuando estuvo en Barça, el Tommy Curry, el Luca Ordigoni y Martín acá conmigo. No, no sé, hay bastante hermandad con los chilenos acá. Y ahora con Pablo Casas lo has visto, ¿está tocado Sí, vos, con Pablito Pablo? Casas, ¿Con no Pablo? sé a dónde habrá llegado con arreglo, con algún club o si se quedan Cisneros, tengo ahí la duda. Y sé que Augusto arregló acá al lado mío en Burgos. A una hora de acá, anda de vacaciones dando vueltas por Europa, quedó de venir a verme. Porque también lo conocí a gusto más profundidad ahora en mi última aparición ahí en la selección y nos llevamos bastante bien y enseguida lo invité acá a mi casa a que viniera a ver, porque yo vivo en el paraíso acá, en una ciudad muy parecida a Viña, con playa, es extremadamente cuica, así que viene buen material veraniego. Ahí se entiende a lo que voy, así que para los solteros sobre todo. Así que le dije que viniera a verme y pronto vienen los hermanos Ayarza también a verme acá a la casa. Genial, tío, buenísimo. Oye, Aldo, y ahí el rugby, por lo menos en tu caso personal, es un rugby amateur, es un rugby semiprofesional, un rugby profesional, más allá del vínculo del máster que tú decías, ¿cómo se vive el rugby ahí? Tuvimos la posibilidad de entrevistar a Nico Herrero hace un tiempo atrás, nos decía que era una especie de rugby ahí entre semiprofesional y profesional, pero por lo menos
podía dedicarse exclusivamente a la práctica del rugby. No sé si será lo mismo en tu caso. Es que para mí, me voy a poner un poquito filósofo para esto, pero para mí el profesionalismo va más allá de un pago, de un salario o ¿cómo se llama? O que sea rentado. Porque lo he hablado alguna vez con Carlos. Nacho Silva, por ejemplo, viene siendo profesional desde antes de Selkman. O sea, Sí. Nacho se cuida, se entrena. Hace todo como si fuera pagado, pero no le pagaban ni un peso. Por eso te digo, para mí el profesionalismo va más allá de eso. Pero entiendo la pregunta y lo O sea, en encarrilo el sentido de poder dedicarse es única y exclusivamente al rugby sin tener que, obviamente, todo ser humano tiene que pagar, a final de exacto. mes parar la olla y obviamente dedicarle horas a un trabajo implica quitarle horas. Al entrenamiento, sí, Sí, tenemos claro que los rugbistas, independiente de que no son pagados en Chile, muchos lo ven como o su estilo de vida sigue siendo de una forma sí, profesional, y no rentado. no, pero incluso va a tener jugadores que son que se dedican 100% a esto y no son 100% profesional. Pero volviendo a la pregunta y para responderla, hay los clubes acá. Tienen gente de casa que normalmente a eso les pagan o por partido o tienen un sueldito muy bajo y son gente que trabaja y estudia y no viven 100% de eso. Luego, por ejemplo, la plantilla mía del año pasado del equipo acá, éramos 23 de afuera y los 23 éramos exclusivamente rugby, o sea, no hacíamos nada más que rugby. Te levantás en la mañana, rugby y te vas a dormir con rugby. Y es genial poder vivir una experiencia así, que es impresionante cómo mejoráis como jugador. En el sentido, cuando tenéis un análisis de video semana a semana, donde te pasan tus estadísticas semana a semana, porque, no sé, llega tu entrenador y te dice: Aldo, ¿jugaste el fin de semana? Y tú le dices: Sí, jugué 40 minutos. Pero me dice: Pero tenéis tres acciones. ¿Cómo van a aparecer tres acciones en 40 minutos? O sea, me refiero, te hace recapacitar y ver si jugaste o no jugaste de verdad, o te muestra, no sé, un corte tuyo y luego un corte de Arnold Smith. ¿Viste la carrera de Arnold Smith? Sí. ¿Viste la tuya? Sí. ¿La pudiste mejorar? Sí. Y tení, puta, entrenáis a las 8, llegáis a las 6 al club y tení de 6 a 8 para entrenar eso que te mostraron recién en el video. Entonces, vais mejorando detalles, vais mejorando pequeñas destrezas que a la larga marcan la diferencia. O sea, nosotros hablábamos con Mark Jackman, que fue apertura de mi equipo hace 2 años atrás, All Black Seven, y me decía que llegan al nivel ya de. Ellos nos dan 50 pases en entrenamiento como nosotros antes de partir entrenando, porque ya los dieron toda esa cantidad de pases. Entonces tienen un pase de puta madre. Entonces, ¿qué entrenan? Entrenan lo que veis tú en la tele del Super Rugby. El offload, están tirados en el suelo, empieza a tirar offload. La del rastrón y marcar la bandera con una mano cambiándose en el aire. Lo entrenan. O No es sea, vaya a casualidad. llegar a eso. Sí, claro, no es casualidad. O sea, que a Beauden Barrett le piquen todas las pelotas cada vez que tiene un rastrón, no es casualidad. Lo entrenan un montón porque las otras destrezas que estamos entrenando nosotros, que tenemos manos de Lego. De Lego. Buena Sí. frase. Sí, tenemos manos de Lego comparado con los neozelandeses. Son esas cosas que vais puliendo ahora con el profesionalismo, porque estáis dedicados 100% y te sobra el tiempo de hacerlo. A mí algo que me criticaron toda la vida como medio scrum es el pase, y nunca tuve tanto tiempo ni análisis de mi gesto técnico del pase para poder mejorarlo. Y a ver, quizás no lo he mejorado tanto, pero creo que en estos 4 años que estoy acá lo he mejorado más que en toda mi carrera. Elvio, ¿quiere hacer alguna pregunta con respecto al paso de Aldo por ahí, por el rugby europeo, por el rugby español? O sea, a lo mejor ha llegado alguna pregunta del público con relación a este aspecto o pasamos derechamente ya al tema de las selecciones nacionales. Mira, tenemos aquí un par de saludos del Rafa Ruiz Aste. Diferenciamos ahí con el segundo apellido, ¿cierto? De los Rafa Ruiz. Rafa Ruiz Aste, grande Aldo, abrazos colega. Leslie Escobar Hardbottle también dice, buena Aldo, saludos desde Antofagasta. Javier Ramírez, grande Aldo Cornejo.
Nicolás Guzmán dice Aldo Cornejo, muy influencer, un influencer. Oye, sí, hay una pregunta que es de Sebastián Quinillao, que él nos hace una pregunta asociada a la posición de medio scrum a medio scrum, como te decía. Sebastián es el medio scrum de la Universidad Austral de Valdivia, del club a Universidad Austral. Dice, si nos puedes comentar cómo es el sistema de entrenamiento en España, horarios, días, todos entrenan lo mismo o diferenciado. Y me apostaría a decir que también va orientado hacia el entrenamiento del medio scrum. A ver, todos los equipos tienen un sistema distinto. El otro día lo estábamos comentando con Nico. Nico, por ejemplo, hacen todo concentrado en la mañana. Desayunan juntos, entrenan, un mini break como análisis video y luego las pesas o dependiendo de lo que hayan entrenado antes, o es rugby o pesa, y a las 2 almuerzan y a las 3 se van para la casa. Eso sería más o menos el equipo de Nico. El mío. Trabajamos en doble turno siempre y vamos en la mañana al gimnasio. Ahí vamos separados: backs, centro y terceras, y primera y segunda, porque todos tienen una rutina distinta de entrenamiento. En la tarde, de 6 a 8, tenemos destrezas, donde en mi caso entreno el cajón. A ver, no estoy las 2 horas pateando cajones, pero por ejemplo, no sé, se me acerca mi entrenador José García, que es el que nombré, y me abre el notebook y me dice: mira, acá fallaste en esto otro, trata de mejorarlo para el próximo partido. Y uno solo se pone un par de conos. Por ejemplo, si yo fallé en un 2 contra 1, un ejemplo, me pongo un cono adelante y empiezo a practicar el 2 contra 1. Un ejemplo, y eso es de 6 a 8. Luego el martes se entrena todo concentrado en la mañana, va a tener la tarde libre, si no te explota la cabeza si estáis todo el día con rugby. El miércoles vuelve a hacer doble turno igual al lunes, el jueves nos dan libre, el viernes en la mañana gimnasio muy suave, el viernes por la tarde el Captain Run, el sábado se viaja y el domingo se juega. Genial. Oye, Aldo, también las últimas dos preguntas antes ya de pasar al tema selección. Primero, en el rugby español se da el tema de los drops. Acá en Chile, por lo menos yo, los años que llevo cubriendo rugby, son contados con los dedos cuando un jugador o una apertura se anima a pegar un drop a palo. Yo por lo menos recuerdo el drop de Javier Valderrama en la final del 2014 entre Troncos. No, no recuerdo otro drop aparte del de ese, en más de 8 años cubriendo rugby. Y también el tema del tercer tiempo. ¿Qué tercer tiempo es mejor? ¿El tercer tiempo de Chile o el tercer tiempo de España? Sin duda, el mejor tercer tiempo es en Chile, comparado con el de España. Creo que no está todavía la tradición del tercer tiempo. Hay pocos clubes que se preocupan del tercer tiempo y no me gusta eso. De hecho, cuando nosotros hacemos el tercer tiempo y encuentro que está más o menos malo por X cosas, trato de mejorarlo de alguna forma. Los llevo al bar de al lado o los llevo a, no sé, por ejemplo, a Cacho. A Matías Cabrera lo llevo siempre al súper a comprar yo las cervezas para el viaje de vuelta. Trato de atenderlos bien porque para mí el tercer tiempo es algo fundamental del rugby, es donde uno empieza a generar lazo, empieza a generar amigos, y trato de hacerlo lo más ameno posible dentro de cuando se hacen mal las cosas. Y con respecto a los drops, yo también veo bastante poco acá, pero es que cada vez el rugby se hace más pragmático y cada vez te encasillan más de que tenéis que hacer menos para hacer más. O sea, tenéis que ser un jugador más simple, más sencillo. Y por lo mismo, ahí te cortan un poquito la ala a los jugadores que tienen más imaginación o tienen más los huevos para poder hacer algo así, yo creo. Pero a mí nunca se me olvida un partido contra el Jones, que el Guata Cortés me dice, no sé si fue. No, no fue semifinal de nada, pero fue un partido importante. Guata Cortés me dice: pelota que tengáis en la mano, patea un drop y que salga por el fondo. Digo: Guata, sí, van a salir, la vamos a recuperar, te la va a llegar a ti y patea un drop y que salga por el fondo. Digo: Richie, pero ¿qué estáis haciendo? Me dice: quedan 10 minutos. La forma mejor de matar el tiempo es tirando drop, me dice. Que no metáis ninguno, me da lo mismo. Íbamos ganando por 5, no me acuerdo, pero muy cerrado.
y tiré 6 drops en los 10 minutos que quedaron. ¿Y alguno pasó? No. Porque la primicia antes que entrara era que se fuera por el fondo. O sea que. Sí, a la hora que el guata dice mete el drop, tu Aldo Cornejo mete los 6, obviamente. No, pero me refiero. No le pegáis con suavidad para que a ver si entra o no. Le mandáis el chimpazo y ojalá se vaya para afuera, güey. Porque ahí te obligan a hacer una salida 22, y que la, si la marcáis cortita, claro. Si la marcáis cortita, están obligados a salir largo. Y ahí me la jugaban de nuevo, pa, otra, parí de 6, no me acuerdo. Una técnica ahí que queda al descubierto en esta entrevista número 12 del rugby de ayer y hoy. Bueno, una de las tantas técnicas del Guata Cortés. Una de las tantas. Una bajo la manga, de seguro. Acá lo recuerdan con mucho cariño el Guata. Así es, en Sevilla. En Sevilla, yo digo, en Sevilla, en Ciencia, le van a hacer un monumento en algún momento al Guata. No, es impresionante como lo quieren. Muy bien. Oye, Aldo, vamos a pasar ahora al tema de la selección nacional. Cuéntanos ahí cómo se da. Llegaste de muy joven, lo nombraste hace un ratito atrás en la entrevista. Siempre las selecciones menores. ¿Qué significó para ti? Siempre preguntamos esta pregunta. La primera vez que te convocan a la selección nacional, ¿cuándo fue y qué sentimientos pasaron por tu mente? Nada, para mí la selección y el rugby en general, creo que le debo la vida y le debo donde estoy ahora. Me tocó pasar el accidente de mi hermano en plena pretemporada para ir al Mundial y creo que eso potenció mi fanatismo hacia el deporte porque me metí en una ruedita que me permitía compartir todavía la pasión del rugby con mi hermano, digamos en otra etapa, digamos mi hermano desde arriba y yo jugándolo. Y entonces siempre como que jugaba con él, o sea, lo tenía él encima y me metía esa ruedita que no paraba de entrenar y terminé yendo al Mundial Juvenil, que para mí fue uno de los mejores premios que he tenido, ese sacrificio de ese verano. Se entrenaba triple turno, lo de mi hermano fue un jueves, nos dieron el fin de semana libre. Me acuerdo Dalibor me dice, Aldo, si te querés quedar en la casa. Digo, no, yo el lunes voy a entrenar y voy a entrenar con todo y me da lo mismo. O sea, y aparecí el lunes de nuevo a entrenamiento. Aldo, si te quería ir a la casa. No me quiero ir a la casa, yo voy a estar acá entrenando. Entonces creo que fue un premio que tuvo costes familiares, porque mi hermana hasta el día de hoy no me perdona que la haya dejado solo en su momento. Pero para mí, por eso tiene tanto valor esa selección juvenil. Porque me ayudó a vivir un luto de una forma distinta. Y luego sigo con la menor de 21. Sigo... ¿Este Mundial Juvenil, qué año fue? ¿Dónde se...? Sudáfrica 2005. Ya. ¿Y cómo fueron los resultados ahí de la selección? ¿No? Y si a lo mejor hay alguna anécdota también, pues si en esos mundiales siempre hay anécdotas buenas. No. Deportivamente hablando, nos fue muy mal. Jugamos Serie B y no se podía descender, por eso no descendimos, pero nos fue muy mal. Teníamos un equipazo y yo creo que llegamos muy, muy mal de la cabeza, llegamos ya reventados. Como te digo, fue muy dura la pretemporada, fue muy duro todo. Nos fue muy bien en el sudamericano, entonces yo creo que algunos se agrandaron, porque estuvimos a punto de ganar los Pumas, después le ganamos a Uruguay. En el grupo teníamos Uruguay y perdimos por paliza con los uruguayos. No, creo que en lo deportivo no fue un buen mundial. Luego, yo siempre muy amigo de las primeras líneas, yo creo que me está viendo el Guatón Venega, Nicolás Venega. Yo tenía grandes problemas y tengo grandes problemas con la comida, soy muy bueno para comer y yo creo que, si no, que me desmienta alguien, como a la par que los primeras líneas. A la par, o sea, como mucho. Y a Nico lo putean el primer día del buffet, lo putean. Gordo, inconsciente, weón, venía a jugar un mundial, como te hallas este plato lleno de comida, que no sé qué, que la la la, y lo putea. ¿Quién lo putea? Dalibor. Sí. Y lo putean al Nico. Y Nico todo bajoneado, traducción. Y le digo, Nico, ven. A la vuelta hay un McDonald's.
No, en serio, sí, en serio. Y nos escapábamos los dos con el Napa de la Fuente a comer al McDonald's antes de la cena. Sí, no sé, te diré, media hora antes de la cena nos escapábamos, íbamos a comer al McDonald's, que no era un McDonald's, era un Steers que se llama en Sudáfrica, está lleno. Y nos sentábamos, comíamos McDonald's, llegábamos a la cena, puta, como reyes, con una ensaladita, dos presitas de pollo y pasamos piola. Pero lo pasamos muy bien. Yo, bueno, Guatón, me llevo muy bien con Napa también, saludos que están en Nueva Zelanda viéndolo. Y con Nico Venega también, después pasamos una linda época viviendo juntos en Antofagasta. Y continuando con la historia, después vinieron los menores 21, que eran procesos mucho más cortos y el torneo duraba un ¿cómo se llama? Un fin de semana, así que todavía me acuerdo cuando Nico Venega me salva la vida en un M21. Yo, como buen medio scrum, rompe pelota, todavía me acuerdo. Cuando en la época que el 8 te da la espalda cuando iba a abrir, estos tenían un 8 de Mendoza enorme. El 8 me está dando la espalda y yo le hago pum por debajo de las piernas y queda revertido así, pero mal. O sea, se quería morir del golpe que les di. Y en la segunda jugada o en la siguiente me toca patear un cajón, me cae y me tiene así a punto de romper la cara. Y Nico Venega me salvó la vida ahí, así que también le debo la cara a Nico. Y nada, termina la temporada de la M21 y me llaman enseguida al Seven, como entrenador el Loco Llori. Me recibe ahí, como dijo Maxi Speciali, Palito Llorens, como los más experimentados, el Chino Cruz, que para mí era wow, el Chino. Viajamos a Punta del Este y después no viajé nunca más. No sé si había jugado tan mal o qué, pero no me llevaron a nada más, pero no paré de entrenar. Al año siguiente llega Graco y me termino transformando en uno de los favoritos de Graco en el Seven. Tampoco tengo idea por qué, pero termino siendo de los favoritos de Daniel y Daniel me lleva a todo el Seven, incluso al rugby playa. O sea, Daniel me llevaba a todos lados. Y debuto el 2000. Uy, se me fue el año. 9 puede ser, ¿no? Sí, creo. Acá estamos revisando la ficha en memoria rugby, ahí si Elvio puede ayudar a desplegarla. Dice que tienes en el logro de Chile Seven un campeonato de Seven Elite en Las Vegas, Sí. un campeonato de selección de selecciones de Viña del Mar y un subcampeonato sudamericano. Eso es por lo menos lo que aparece Sí, en me la estoy ficha. tratando de acordarme el año que debuté en la de 15, que todavía me acuerdo que fue un fue, 2009 fue muy gracioso. 2009. lo indicaste Ah, muy sí, gracioso. 2009 aparece también acá en memoriarugby.cl. Bien, todavía me acuerdo, me llama el Pato Valladares y me dice, enano, 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 contentísimo. Y me dice, bueno, me acaban de llamar porque se bajaron mucho de la selección para el viaje a Uruguay para jugar contra Argentina, weón, estoy contentísimo, que no sé qué, que bla 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 bla. Digo, buena Patín, bueno, estoy muy contento por ti, que no sé qué. Corto el teléfono y me llama Daliber. Me dice, Aldito, ¿estáis para viajar a...? No te digo, fue un miércoles. ¿Estáis para viajar en el viernes a jugar contra Argentina en Uruguay? Digo, sí, obvio. Corto. Patín, me llamaron a mí también, bueno, no sé, que nos vamos, estábamos chocho. Primera vez que veo una puteada de Graco de esa infernal en ese partido porque primer tiempo los forwards estaban bien jugando un partido de igual a igual y los backs haciendo agua y ahí los puteó a todos, todavía no me acuerdo. Y de ahí en más, creo que no me perdí ninguna concentración, ni proceso, ni nada, peleándome el puesto con el Tico, con Juanpi Perrota. Después terminé yo siendo más titular que Juanpi. Después tuve una muy, muy, muy mala idea, porque como te digo, era medio regalón de Graco y un día en una gira a Córdoba, todos iban en el bus y yo iba en el auto con Daniel. Daniel era cordobés, así que tenía su auto ahí y yo iba en el auto con Daniel. Y se me ocurre hacer una pregunta, todo eso en la gira con Tatino Neto en Córdoba fue genial. Se me ocurre hacer una pregunta a Daniel, que no sé, yo creo que ningún jugador se la haría a un entrenador. Le digo, Daniel,
¿por qué me llama a mí si yo no soy el mejor 9 de Chile? Le digo. Y Daniel me dice, ah, sí, Aldito, ¿quién es el mejor 9 de Chile para ti? Le digo, Tito Meniquetti y Cops. Ah, no lo tenía en mi radar, me dice. Siguiente entrenamiento, Tito Meniquetti convocado. Esto fue, no sé, un lunes. Partido siguiente, porque se jugaba el cross-border, no sé si se acuerdan de ese campeonato. Bueno, siguiente partido, yo entro titular, juego 60 minutos, Tito 20. Partido siguiente, Tito titular, ya, y yo a la banca, no lo voy a creer, me digo, ¿por qué abrí la boca, bro? Se la dejaste botando. Puta, ¿por qué abrí la boca, bro? Pero bueno, para mí fue uno de los mejores 9 y también un gran amigo, Tito. Lo tengo aquí arriba. Y nada, tengo grandes recuerdos de la selección, los viajes del CEN, no sé, muchas anécdotas con jugadores que ahora están, son rockstar, como Nacho Silva, Pipe Granger. Me acuerdo cuando llegó Panchito Urroa al CEN, le hacía competencia de drops y lo agarraba el huevo con el tema del drop, todo, o porque jugaba con casco, le decía, pon esa de apertura y jugar con casco. Me pone contento verlos donde están, porque como le pasó a Maxi conmigo, son procesos del pendejo y luego el viejo. Con el Negro Hurtado cambiamos lo de cortar el pelo en el 7, ya no lo usamos más. Creo que más que unir, marcaba diferencia los rapados del corte de pelo, entonces con el Negro lo sacamos. Y nada, tengo lindos recuerdos de la selección, en verdad. Ahí estamos viendo una foto que está en memoria Rackwitz. Claro, sales con el Nacho Silva, veo al Alfonso Rioja también. Veo también ahí al Max Especial y al Oliver Baza también. Oliver Baza también, el Mommy. Sí. Bueno, que, Germán, con el grupo de los otro, ¿no? ¿Puede ser Germán? Sí, Germancito. Que con el grupo que te nombré antes de los más jóvenes, me tocó la experiencia del Panamericano, que para mí, como deportista, lo más cerca a un juego olímpico que puedo estar, y también fue increíble, estuvo muy bueno eso. Genial. Oye, Germán Herrera, el camaleón del rugby chileno, el demonio, el loco Abreu, que tiene más. No, nosotros siempre decimos que no lo podemos entrevistar en este programa porque no entran todos los clubes que ha jugado en la gráfica, o sea, es imposible, no entran en la gráfica todos los equipos que ha disputado Germán Herrera, así que por eso nunca lo vamos a poder entrevistar. Fue compañero tuyo en el Viña Rugby, ¿no? Porque también fue compañero mío en el Viña. Estuvo en el Viña Rugby. Fue compañero mío en el Viña y fue el momento que el Viña tenía 7 seleccionados en. Epa. Sí. Estamos todos metidos ahí. Sí, por el demonio, tengo grandes recuerdos de Germancito. Hablo todavía con él, está en Irlanda. Está viendo la posibilidad de ver si viene esta temporada a España y estamos tratando de moverlo. Pero yo lo tenía en Old Jones. No, está en Irlanda. Está en Irlanda acá con el chico Berti, que tiene su academia. Pero hace un montón. Se volvió a jugar el CN y se vino para acá de nuevo. Sí, porque fue el hombre que le quitó el sueño a All Blacks ahí atrás de levantar el primer título para mi equipo, así que fue doloroso ahí ese sí. Try, muy buen try eso sí de Germán ahí en la última jugada del partido del 7. Me llevo muy bien con Germán, que también es de la misma camada conmigo, que estuvo también todo el verano entrenando. Para mí, que si Germán no renunciaba al verano, porque se bajó del verano, no sé en qué momento, no me acuerdo que se bajó, yo no iba al Mundial, iba a Germán, seguro, te lo firmo. Bueno, y Germán, porque también coincide contigo en un origen en el fútbol. Sí, pues jugó en Huachipato y en el lado de Conce, Germán. Sí, ¿acaso jugó profesional? Germán también. Ajá. Ahí. Y además, que digámosle, también es un rubio natural como tú. Exacto, rubio natural, rubio natural. Sí, oye Aldo, acá viendo el tema en memoriarugby.cl, sale que fuiste campeón del 7 de selecciones de Viña del Mar. Si puedes recordar qué año fue eso, y misma pregunta que le hicimos a Nico Herreros, tú como viñamarino, pero también porteño, o sea, porteño viñamarino, dejémoslo así. Me imagino que salir campeón
en tu ciudad, en una cancha llena a lo mejor de amigos, llena de familiares, llena de gente conocida, del colegio, de tu club, de todo, me imagino que tiene un sabor especial. Sí, pues, o sea, como te digo, esa cancha tiene algo especial para mí y es por lo mismo, porque se llena de gente que uno quiere, que le importa, que sabe cuánto sacrificio le deja a uno este deporte. Entonces, regalarle un triunfo, regalarle un torneo, tiene más importancia. Y la verdad, no me acuerdo qué año fue, estoy como los viejos ya, pero salimos campeón del torneo cuando se mezclaba selecciones y clubes. Le ganamos la final a Marista. Y luego hubo... Él iba a estar buscando la información para decirla. Le ganamos la final a Marista y después hubo otro año que le ganamos la final a Uruguay. Ahí sí, esa, sí. Esa foto que pusieron en la anterior, esa, es de clubes. Del año que salimos campeones. La que salgo corriendo con cara de mono. 2004. No, después del 2006, te diría 2008, esa, la del try, el 2008. Bien, 2000. Y. ¿Qué estaba hablando? Nada, fue genial la celebración ahí, además, celebrar en casa, Rockstar, todas las minas que te estaban mirando jugando el CEN, te iban a buscar en la noche. Pedrito Audiver, todavía no se me va a olvidar, me debe una camisa y un pantalón porque me dejó en pelota. Me rajó la camisa. Cuenta la historia del famoso loco Peter, por favor. Nos encontramos. La fiesta del Seven era en una discoteca, pero nosotros nos quisimos ir a celebrar a otra, que era la que estaba de moda en ese momento, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Era el castillo una? No, pero esa fue otra. Yo te digo, donde el VIP era una como de piedra abajo, donde está el lobo marino arriba. ¿Puerto Madero puede ser? Puerto Madero, pero tenía otro nombre. Pero bueno, estábamos ahí, estábamos en el VIP, y llega Pedrito Audiver, más borracho que todos nosotros juntos. Primero que todo, me raja la camisa. Yo estaba bailando con una mina, también me acuerdo. Una rubia, uff. No sé por dónde. Era promotora del CEN, la rubia. Promotora de Suzuki. No me acuerdo. Bueno, me raja la camisa. Vamos a notar el minuto de esta parte para mandarle esto a Pedro mañana. Porque está buena la parte. Me raja la camisa, Pedro. Me deja sin camisa. Bueno, a mí ya me da lo mismo sin camisa. Estaba contento, estaba bien entrenado. Así que ya, bien, sin camisa. Te hizo un favor, Pedro, entonces. Yo ya estaba remando bien con la rubia, así que bien. Y después, no sé, cruzó cable, me agarra el bolsillo del pantalón, que era un short, digamos. Lo agarra y ¡ay! Me lo tira para abajo y me raja toda la pierna del pantalón. Y quedé, o sea, mitad vestido y mitad en pelota de la cintura para abajo, porque este güey me rompió el pantalón. Así que me cagó un poco la celebración. Pero bueno, son gajes del oficio. Y en esa oportunidad ahí, en una celebración, es cuando aparece la mítica cortadora de pasto, ¿no? No, la cortadora de pasto. Porque fue... Cristiano Neto no nos escribió ahora, pero la dejó escrita en una charla de Chile Rugby, que no podía hacer esa pregunta cuando estuviste ahí con el Negro Valdés. Era de que Aldo Cornejo es el creador de la famosa cortadora de pasto. Pasa que fue en un tercer tiempo, pero no me equivoco si fue en Córdoba o en Salta. Y nada, nos había ido bien, estábamos contentos, así que estábamos un poquito más arriba de la pelota de lo normal. Y empezamos a bailar con Tatino Neto y Tito Meniquetti, los tres. Y empezamos a tirar pasos de baile, po. Puta, el típico arco y flecha, el champú que hacía Tito, el tipo hueando nomás. Y yo saqué la cortadora de pasto que a mí me la enseñó el Negro Hurtado, pero yo la hice famosa ahí en el mundo del rugby. Y no me voy a parar ahora porque no la voy a hacer, pero así el gesto como que echáis a andar a la cortadora de pasto y después estáis como conduciendo la cortadora de pasto. Y causó sensación, y nos cagamos la risa, todo. Y nada, ahí nació la cortadora de pasto y en todos los terceros tiempos
salió Cortadora de Pasto y después Tatín Oneto la llevó a COP y se hizo famoso Mira. con la Cortadora de Pasto. Ahí está la verdadera historia. Oye, ¿y Aldo Cornejo se anima cuando vuelva a jugar ahí? Esperemos que vuelva a jugar por el Viña Rugby pronto. ¿Se anima a hacer la cortadora de parto si le logra hacer un try a lo mejor a no sé, al equipo que sea del rugby chileno? Ahí va a celebrar. Celebrando, ¿O pero que no? hay ¿O una si no se nunca en el rugby que es un jugador chileno? el otro día la tiraron en el Seven, la cortadora de pasto, pero la tiraron con pelota. O sea, el del Seven fue un francés, marcó el try, tiró la pelota así como para que girara en el suelo y la empezó a seguir como cortadora de pasto. Y dije, no, igual que yo, le dije. Así que la podemos hacer, la podemos hacer. Se la robaron. Oye, me llama la atención eso sí que digas que Pedro Audir está un poco descontrolado siendo un niño tan bueno, tan sano y tan siempre centrado, Pedrito. No, no, Gran no me amigo Peter. calza, no me calza realmente esa historia que haya sido Pedro Audir el que te pudo haber hecho eso. Gran amigo loco Peter. Sí, nos llevamos muy bien con loco. Elvio pregunta, saludo, a lo mejor gente que haya comentado las tremendas anécdotas que está contando el día de hoy, Aldo. No, no tenemos más saludos por el momento, pero tenemos gente que aún sigue ahí atentos a la conversación, ¿verdad? Así que sin duda, con todas las historias debe estar entretenida también. Ya llevamos igual harto rato, ya 1:50. Vamos a hacer de las entrevistas también de las más largas. Nunca podemos cumplir la hora y cuarto de programa. Aldo, ¿qué te parece también el tema de bueno, haber salido elegido mejor jugador de tu ciudad, como lo fue, según lo que leo acá en Memoria Rugby, haber sido mejor deportista de Viña del Mar? Cuéntate esa anécdota. ¿Te dio algún premio a lo mejor ahí la señora Virginia Sí, Regina? pues, una vez al año premian a todos los deportistas de Viña. En varias ocasiones me tocó ir, por suerte premiado con el tema del rugby, pero hubo el 2011, que fue el año del Panamericano, me premiaron como mejor deportista y, a ver, para mí fue increíble dos cosas. Uno, fue un tema personal, que a ti te premien. Está buenísimo, pero por otro tema, que el rugby sobrepase a otros deportistas más populares en Viña, como puede ser el fútbol, el básquet, te da otro gustito, como que uno se lo celebra a los deportes de al lado. Entonces, bien, muy bien. Y además con la tía Coti tenemos una relación especial, de buena onda, porque siempre, como era yo el que estaba en Viña de la selección de Seven, me mandaban a mí a la inauguración o a las presentaciones del Seven, yo feliz, y ahí me encontraba con la tía Coti, que además que por ser hijo de, me trataba de forma especial también, así que nada, nos llevamos bien ahí. Perfecto. Oye, Aldo, vamos a pasar al tema del ping-pong ahora, que es una pregunta corta con una respuesta rápida. Son 10. La última bonus track la hace Elvio. Y después, para pasar a un mensaje final y ir concluyendo esta tremenda entrevista que hemos tenido el día de hoy. Primera pregunta: ¿qué significa en la vida de Aldo Cornejo sus padres? Si los puede nombrar, obviamente, y también la importancia que han tenido ellos en toda tu etapa como rugbyista. Bueno, mi viejo Aldo Cornejo, el original, nada, como te digo, me inculcó el deporte siempre. Siempre fue muy exigente y yo creo que mi autopresión por ser mejor viene de los consejos que me daba mi papá o de la presión que me metía él. O sea, yo llegaba contento, papá, papá, salí segundo, me decía, el primero los perdedores, el segundo me decía, gracias. O sea, a ese nivel. La presión que me metía mi viejo en el deporte y la misma que me autometo yo, ¿sabes? Yo creo que no quiero seguir jugando porque no me siento bien, no me gusta hacer del montón, entonces es una de las opciones porque es la que me quiero retirar.
porque ya no estoy destacando, no estoy dando lo que podría dar. Y mi mamá, todo, todo. O sea, mi mamá le hizo un reportaje en La Tercera, la tía Sonia del rugby, o sea, imagínate. No había partido que no fuera. Ustedes mostraron una foto recién ahí, mi mamá disfrazada de bandera en el centro de Reñaca. O sea, impresionante, ¿sabes? Y así con mi hermana, con mi hermano, o sea, el sueño que tuviéramos, estaba mi vieja ahí remando con nosotros y apoyándonos. Nada, para mi vieja todo, todo. De hecho, el tatuaje que tengo acá es una leona y es mi vieja porque representa lo que es ella. El 9 más bueno que le tocó jugar en contra a Aldo Cornejo y a lo mejor el rival más desagradable en una cancha de rugby. ¿Quiénes son esos dos personajes? Gastón Rebol, el mejor 9 que he visto de cerca y jugué en contra con él. Nada, increíble. Y el más desagradable. Por ahí tengo una lista grande de jugadores de stats, diría. Pero prefiero omitirla. Entonces dejémoslo como el jugador, el mejor jugador de la liga chilena que le tocó enfrentar a Aldo Cornejo como rival. El mejor jugador de la liga chilena, el Yuma Arancibia, cuando volvió a Católica a jugar de 10. Increíble. Después tenemos siguiente pregunta, ¿qué significa en la vida de Aldo Cornejo tanto la ciudad de Valparaíso como la ciudad de Viña del Mar? Mucho cariño. Nada, a veces me pongo la canción, la de Valparaíso, y se me paran los pelos. Te digo en serio, o sea, yo nunca supe de su historia. Esa me encanta. Creo que me representa mucho. Porque no nací pobre y siempre tuve. O sea, es increíble la canción. Y extraño mucho Valparaíso. Ves que hay tormenta acá. Yo le cuento a mi pueblo, le digo, no sabéis lo lindo que se pone Valparaíso con tormenta, o sea, cómo rompen la ola, cómo se ven los barcos, o sea. Tiene un romanticismo que extraño de Valparaíso mucho. Y Viña, para mí, la ciudad más linda de Chile, y la mejor ciudad para vivir, por lejos. Oye, ¿está pololeando Aldo Cornejo? No sabía, no se pone Sí, ahí celoso pololeando. cuando está hablando ahí de la promotora rubia y de la historia con Pedro Audio o de toda esa. Son las 5 de la mañana acá, con el terrajo durmiendo. No ha visto la entrada. A ver después y a lo mejor le va a llegar reto a No, Aldo. son las Pero no 5 de la mañana acá, el terrajo durmiendo. Aparte, era mi época soltero. Claro, Los exacto. años dorados. Años dorados. Sí, pues felizmente pololeando, viviendo con la bolola acá. Bien. Oye, ¿qué significó la vida de Aldo Cornejo, su hermano Jorge, que en paz descanse y que a lo mejor está viendo esta entrevista desde el cielo, desde el más allá? Puta, seguro está viéndola y seguro para mí es un ejemplo en lo deportivo, no tanto porque este era más jugador de tercer tiempo que nada, pero por cómo era entregado con su amigo, o sea, tú lo llamabas y le decías, guatón, córtate un brazo, se lo cortaba, toma, ¿para qué? O sea, daba todo por los amigos. Y cada día que voy conociendo gente que lo conoció, te cuenta una anécdota que quizás nosotros no sabíamos en la casa de lo bondadoso y generoso que era él con el tema de amistad. Y es sorprendente eso. Y creo que para mí me marcó un ejemplo y trato de ser el mejor amigo posible por el ejemplo que tuve con mi hermano. También la circunstancia del accidente de mi hermano me enseñó a que la vida es muy corta y la vivo así, vivo el segundo a segundo, el minuto a minuto, trato de no quedarme con palabras, de no quedarme con abrazos, ni quedarme con un beso, porque quizás o yo no lo puedo dar por X motivo o no lo pueden recibir. Y nada, te enseña a vivir la vida y ver la vida de otra forma. Y le agradezco sobre todo el rugby. La Escuela Italiana de Valparaíso. Amigos eternos, mis mejores amigos son de la escuela,
Tuve un gran problema, era, buah, me explotaba la cabeza cómo juntaba a los amigos del colegio con los del rugby, nunca se hallaron bien. Pero nada, tengo los mejores recuerdos del colegio. Me acuerdo, mi vieja me había colgado con eso, entonces le decía a mamá, salgo a las 2 y me iba a buscar a las 6. Entonces estaba 4 horas jugando la pelota en el patio del colegio, ya el del gimnasio te conocía, el que te prestaba la pelota, el portero te conocía de todo el mundo en el colegio y ya te llevabas bien con todo el mundo y es rico volver a la, bueno, hace tiempo no voy, pero a la junta de exalumnos que es en abril y tiene ese plus que tiene mi colegio, que nos conocemos entre todos y nos llevamos bien entre todos las generaciones. O sea, yo tengo amigos 4 generaciones más grandes y 4 generaciones más chicas. Entonces también está bueno eso porque te encontrás con todos los amigos. Toño Salamé. Bueno, cuando el Toño cumplió 18, yo le regalé una pelota de rugby escrita y creo que representa todo. Que termina con, dicen que los amigos del rugby son para toda la vida y espero que sea verdad. Y así termina lo que decía la pelota. Y nada, creo que eso lo representa todo. Fue la primera apertura que tuve, yo jugaba de 9 y el de 10. Nada, tuve un momento difícil de mi vida, yo en los de él. Y como dentro de la cancha, la vida, no, nada, nos dimos la mano, nos levantamos y seguimos para adelante los dos. Así que lo quiero mucho. Lamento de haberme perdido por cosas de la vida, su matrimonio. Pero nada, acá estamos y como te digo, vamos a ser amigos eternos con el Toño. Acá le voy a robar la pregunta a Elvi, así que para que piense en su pregunta. Selknam, ¿te habría gustado estar en el rugby profesional chileno? ¿Y qué significa? Claro que sí, pues me hubiese encantado. Creo que lo miro con mucha envidia desde acá. Envidia sana, por supuesto. Creo que están viviendo algo histórico. Nada, yo siempre los conocí ahora cuando me tocó estar en lo último de la selección. Puta, al Domingo Saavedra, a Clemente Saavedra, a Barahona, a los más pendejos. Ves que suben una foto de Selman o lo que sean. Yo les comento por Instagram y les digo, disfruten, por favor disfruten, porque nosotros que somos más viejos, los que no pudimos vivir esa etapa, los miramos con una envidia sana, pero que no va a ser sana cuando no los veamos disfrutar a ustedes. Así que ahora aprovechen, disfruten y trato de, ¿cómo se llama? De dejarle esa responsabilidad a los más jóvenes de que disfruten este momento porque es algo inédito. Ese cóndor y esa estrella solitaria que están en las camisetas de las selecciones nacionales juveniles, adultas y de tanto 7 como 15, que representan la vida de Aldo Cornejo. Uf, todo, o sea, resumirlo es muy difícil porque te entregó amigos, te entregó estudios, porque yo entré a la UPLA a estudiar kine no por puntaje, sino que entré por beca deportiva, te entregó un estilo de vida, sueños cumplidos, sueños por cumplir. No sé, creo que es lo más importante que puede aspirar un deportista es representar a tu país, defender una camiseta roja. Y por suerte me tocó hacerlo siendo capitán, siendo el más pendejo, siendo el más viejo. Lo viví en distintas etapas y nada, creo que estoy orgulloso de eso. Miro para atrás y digo, bien, o sea, hice lo que tenía que hacer en la selección. Lo que más pude hacer en mi época, así que contento. Jamaica, Jamaica, Puerto Madero, Stingray, Ovo César, Estocolmo, Kamikaze, Terraza Bellavista. ¿Con cuál de todas esas se queda Aldo Cornejo? A lo mejor otra, que se me quedó en el tintero. Bueno, ¿Y disculpa, por qué? disculpa Aldo, pero an antes de que des esa respuesta, te está preguntando porque acá el hombre sabe. Sí, aclaramos para la gente que no sabe que son discotecas de la Bueno, quinta región costa. te faltó la más importante, la Scratch. Ah, la No, me de quedo con la histórica de Calle Quillota, la Scratch.
donde estaba el cine Rex antes. Sí, tengo una historia muy buena en esa, así que por siempre, con cariño. Tengo dos anécdotas buenísimas. ¿Se puede contar esa historia? Del mismo día. Ya son las 5 de la mañana ya, así que yo creo que se puede contar. La polola sigue durmiendo, así que... Sí, del mismo día. La primera, cuando está la Curnicoa, ¿no te acordás ahí? Sí, la famosa, la tenista, vos. Sí, vos, la Curnicoa. Entonces, yo estaba en primero medio, mi hermano primero universidad. Y le digo, guatón, llévame, por favor. Mi hermano era como el negro Piñera de Viña, lo conocía todo el mundo, entonces no había problema que me hiciera entrar. Guatón, llévame, por favor, que no sé qué. Bueno, Aldito, tal hora nos juntamos en la cocina de la casa, salimos por acá, que no sé qué, perfecto. Guatón, le voy a decir a un par de amigos. Dale, perfecto. El trato era que veíamos el show y pum, para la casa, taxi a la casa y el otro día al colegio porque era los jueves. Dale, dale, ok, perfecto. Llego a la Curnicoa, vemos el show, entré con un par de amigos más. Y nada, quedé impactado. O sea, vi ahí el show de la Curnicoa y es una locura, po, con 15 años, po, que con suerte he visto una teta, o sea, era una locura. Y además, en ese momento subieron a un amigo mío a bailar con la Curnicoa y también fue a cagarse la risa. Y luego ese mismo día, que era una locura porque separaban mujeres de hombres, terminaba el show y se unían. Termina el show, yo me tenía que ir, pero era el trato con mi hermano. Y no puedo creer lo que voy a contar, pero bueno. Termina el show y le digo, guatón, voy al baño y después me voy al taxi. Dale, perfecto, Aldito, vamos al baño. Estoy ahí en la fila al baño, porque hay una fila gigante. Me agarran de acá atrás. ¡Pum! Me meten al baño de mina y perdí mi virginidad. Ese fue el debut, no en el rugby de Aldo, en serio. Exacto. Tremenda noche. Tengo que decir que la pasé pésimo. Pero bueno. Esa está para publicar en Rugby Chile, ¿no, Elvio? No, eso queda aquí. No, que acá no salga. Cierra la ventana para que no salga. Un vaso. No sale de las 35.000 personas. No, qué locura. Yo sé la historia de un jugador que debutó en un club de rugby. No, no voy a decir cuál club y qué jugador, pero... Dame dos segundos que enchufo el notebook. Hay una historia de esa también. Mientras esperamos a Aldo también. De saludar a quienes hacen posible el programa, Jorge, ¿te parece? Me parece, Elvio. ¿Salud? Tremenda esa historia de la pérdida de la virginidad de Aldo. De esas historias que van a quedar en el programa, totalmente. Oye, saludamos a HBRS Rugby Store, la casa del rugby chileno, con tienda precisamente en Viña del Mar y en Punta Arenas. También saludamos a Wii, indumentaria deportiva desde Valdivia. A Lao Balada Rugby Store, con toda la indumentaria de los Cóndores y Selnam. Y también saludamos a Quitadol Mil. Perfecto, todo bien ahí. La penúltima, novena pregunta, trae esas declaraciones bastante insólitas de Aldo, se agradece la sinceridad. Saluda al Lulo, que veo que está viendo el programa también, el Lulo Rudo. La última pregunta tiene relación con el tema de selección, así que vamos a ver si la respuesta le va a gustar o no a Lulo. Pero antes, la penúltima es el Viña Rugby. ¿Qué significa la vida en la vía y en el corazón de Aldo Colina? En mi casa, completamente. O sea, como te digo, en este momento que yo me metí en la maquinita, que no paraba de entrenar, estuvo muy presente ahí el Viña Rugby y era mi casa. Cuando no estaba entrenando la selección, me iba a entrenar al Viña y ayudaba a los juveniles, o entrenaba yo, o todo, para poder vivir el luto de esta forma como lo viví. Y en mi casa, mis mejores amigos están ahí también junto con los del colegio. O sea, yo voy en diciembre, siempre me escapo en diciembre y a la pool party que hace el club, que somos la camada ahí más cerrada de amigos, no me la pierdo, está agendada, por más que mi papá o mi mamá tenga un panorama, va ahí la juntada, así que sí o sí, en mi casa. Y la última pregunta antes de pasar a la de Elvio, es una encuesta, vamos 3-3,
Chino Said dijo que sí. Dijo que sí también Pepe Gili. Y también dijo que sí Manuel Gurruchaga. Que no, dijeron Simayuá y Elvio, Javier Reyes, Chino Infante y Neto. Cristiano Neto. Sí. Así que estamos 3-3. Vamos a ver si... O sea, claramente va a desnivelar la balanza. No sé si a favor o en contra, Aldo. Vamos a ver si se gana el corazón o el odio de Lulo, presidente de la federación. ¿Quién aprovecha para enviar saludos? Escribió en el chat Lulo ahí, grande Aldo. Que tenemos una linda anécdota ahí en el Mundial en Inglaterra. Ahí, por favor, aprovecha a contarla también con tu respuesta. La pregunta tiene relación con el Mundial de Francia 2023. Chile clasifica a ese Mundial, primer Mundial de Chile, o vamos a tener que esperar otros 4 años. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Más allá de que si la dirigencia de Lulo y el resto lo haga bien o mal, que confío plenamente que lo van a hacer bien, creo que Chile encontró lo que encontró el Seven hace mucho tiempo, y a un grupo de fanáticos. Y les tocó vivir el Selkman y el profesionalismo como tal, como hablamos de remunerado, pero este grupo fanático viene siendo profesional desde hace mucho tiempo y creo que es la cuota justa de amateurismo, profesionalismo que necesita, y le tengo mucha fe a esa mezcla, le tengo mucha fe a las camadas que vienen trabajando. Me gusta mucho el trabajo de Pablo Lemoine, me gusta mucho el trabajo de Nico Brusone, y confío plenamente en ellos. Y creo que la cuota de pasión que les va a inculcar Ricardo Guata Cortés también se va a notar, y se notó en el scrum, sobre todo de Sedman. Elvio, tu pregunta para ir cerrando ahí la entrevista con Aldo. Ya llevamos 2 horas 10. Sí, estamos ahí en el récord de ser la entrevista más larga de este programa, que siempre queremos hacerlo más corto y siempre termina siendo más largo. La pregunta es: Santander como ciudad y como club, un 2 en 1. Uf, como club te puedo decir que tiene muchos problemas en la parte dirigencial. Uno piensa que el profesionalismo todo es color de rosa, y no, uno entra a discusiones que no se espera tenerlas nunca, cuando hay cosas firmadas, cuando hay cosas por palabra de por medio, pero ahí uno pone la balanza las otras cosas buenas que te da el club, que la gente que trabaja para el club, no dirigencialmente, sino que el manager, el que te tiene las pelotas, los entrenadores, por ese lado se rescata mucho más y pone, sobrepasa la balanza a lo otro que te comenté. Lo otro que me gusta es que hay muchos sudamericanos en mi equipo. O sea, somos de los 23 fichajes, normalmente son 18 argentinos y un par de chilenos tirados por ahí, y el resto un par de españoles y un francés perdido, pero muy sudamericano. Entonces se arma un grupo humano todas las temporadas muy bueno. Y como ciudadano me quiero ir de acá. Yo creo que si dejo jugar voy a seguir viviendo acá. Ya me desligué, digamos, de los departamentos del club, porque el club te paga la casa, digamos, también, y me vine a ir con mi bolola. Ya estoy echando raíces acá. Tengo amigos fuera del rugby, como te conté, los del Racing, que son futbolistas, otros que no son futbolistas. Tengo 2 amigas que son increíbles. Entonces, como ciudad me encanta, como círculo social que me armé acá también, ya armé mi círculo cercano, así que eso me tiene contento. Y como equipo, nada, vamos a ver si me aprovecho jugar la última temporada y me doy el gustito de que sea mi mejor año. Oye, ¿a qué jugador de la liga chilena le gustaría llevarse Aldo Cornejo ahí al Independiente de Santander? Por un tema de amistad y también por un tema de calidad rugbyística. Sí, me encantaría, y lo vengo siguiendo desde los 7 juveniles, y me hubiese encantado que hubiese seguido jugando de 9, pero de centro lo hace espectacular el Domingo Saavedra, que para mí hoy por hoy, mejor jugador de Chile por lejos.
Así que a ese dámelo que voy a la guerra con él para todos lados. De seguro que aprovechamos de también mandarle va a esa. Una gran persona también. un saludo grande también a Domingo, que también ve estos programas y que se anima a lo mejor a futuro también a lo mejor ser un tremendo entrevistado, sin lugar a dudas. Elvio, ¿cayó algún mensaje final o algún último saludo a Aldo para ir iniciando el cierre del programa? Lulo ahí que se puso muy contento y escribió, vamos, que se puede con la respuesta de Aldo, que sí se llega con esta mezcla que decía de profesionalismo y amateurismo en su justa medida al Mundial de Francia 2023. Perfecto, ahí le aprovechamos de dar las gracias a Aldo. Recordamos, ya deben ser más de la, Cinco ¿qué hora? y Siete, cuarto de la mañana. 5:15 de la mañana. Una entrevista bien larga. Aldo tiene que trabajar mañana, entrenar. Así que eternamente agradecido por esta entrevista. Muy, muy buena, Aldo. También agradecer a Elvio por siempre estar ahí atento y hacer un trabajo espectacular. Y los dejamos invitados para un próximo capítulo del rugby de ayer y hoy, el capítulo número 13, que es el próximo miércoles, digo, 5 de agosto. Mira cómo pasa el tiempo rápido, ha pasado volando estos meses de pandemia. Y la sorpresa, no sabemos si va a ser a lo mejor un jugador de los Troncos, que es uno de los clubes que nos va faltando. Ya iniciamos contactos con algunos jugadores, o si no, puede ser alguna leyenda de algún otro club que a lo mejor ya hemos pasado. Si hay alguna sugerencia de algún posible entrevistado, por favor, háganla llegar a través de rugbychile.cl. Elvio, también saludo para nuestros auspiciadores y finalmente ir finalizando el duodécimo capítulo del rugby de ayer y hoy. Por ¿Me dais supuesto. 5 segundos, porfa, que están tocando el timbre y no tengo idea por qué hasta Dale, dale, ahora? dale. Porfa. Aprovechamos de saludar a HBRS en Rugby Store, la tienda del rugby chileno con tiendas en Viña del Mar y en Punta Arenas. También saludamos a Ngui, Indumentaria Deportiva, La Ovalada Rugby Store y Quitadol 1000. ¿Cómo pueden también el bio salud? Ser auspiciador del rugby de ayer y hoy. Pueden escribirnos a hola@rugbychile.cl y ahí vamos a estar contestando, ¿verdad? Para que puedan apoyar en este lindo proyecto que tiene como objetivo junto a memoriarugby.cl a traer a todas las figuras del rugby nacional para poder conversar con ellos y poder saber más sobre la historia asociada a nuestro deporte de la ovalada. Genial, Elvio. No sé por qué me tinca que Aldo a lo mejor lo están retando los vecinos, el conserje, a lo mejor por estar haciendo ruido hasta ahora, no sé. Me imagino yo que algo relacionado con eso tiene que ver el timbrazo, ¿no? No, no, no creo que sea la chiquilla de la Scratch o la No, promotora del no, 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 no. no Pasa creo. acá es verano, vacaciones, y yo vivo, a ver como que te hagáis la idea, en Jardín, en unos departamentos justo arriba de la playa. Entonces hay muchos departamentos que lo arrendan para el verano. Y llegó uno medio borrachito y metió mal el dedo, parece. Estaba en el departamento equivocado. Pero bueno, Exacto. cosas que pasan ahí en la playa, ¿verdad? Oye, Aldo, Exacto. te damos las tremendas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa. Siempre también apelamos a tu buena voluntad y buena onda, siempre de poder estar en contacto con el rugby chileno. Y nada, te deseamos obviamente lo mejor que venga para ti en ese. Yo creo que ese futuro en España, que va a ser por lo que hemos conversado también anteriormente, esperemos que sea una buena temporada cuando se regrese también a la liga en España. Tengo plena confianza que va a ser una temporada más, así que. Y ahí vamos a estar atentos también a tu performance, como siempre lo hemos estado en las temporadas anteriores. Bueno, muchas gracias. Yo siempre dispuesto a dar una mano a lo que es el rugby, a la difusión, a lo que sea. Porque como les conté, para mí el rugby me salvó la vida, te digo. Si no, estaría quizá deprimido todavía con el tema de mi hermano. Pero para mí el rugby fue mi vía de escape y creo que le debo mucho. Y como hablamos, le debo los mejores amigos, la crianza, todo. Así que en lo que pueda estar acá, en ayudar, feliz.
Ahí con los chicos de Jobs les respondí lo mismo cuando me preguntaron, Aldo, ¿podemos participar? Y le digo, lo que quieras. Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Y al que me quiera escribir de algún otro equipo y necesita ayuda, lo que sea, yo acá estoy. La idea es que, aunque estemos lejos, sumar nuestro granito de arena al rugby y así cumplir lo que hablamos reciente, llegar a Francia. Excelente. Muchas gracias, Aldo. También muchas gracias a todos por la sintonía. Nos estamos viendo el próximo miércoles 5 de agosto en un nuevo capítulo del rugby de ayer y hoy, el número 13. Recuerden siempre querer a sus clubes, querer al rugby en general y, por supuesto, siempre estar ahí alentando a la selección nacional, poniendo el mejor esfuerzo para que ese sueño de estar en el primer mundial en Francia 2023 finalmente se pueda cumplir. Un abrazo a todos y muy buenas noches. Gracias a todos.